Hola, muy buenas noches a todos en esta noche de domingo. ¿Cómo me los trata el día de hoy? Ya se vino diciembre con su alegría, con todo el afán, con toda. Se nos acabó. Esta es prácticamente la última semana que nos queda, pues digamos, hábil, porque ya se vinieron las fiestas, la Navidad, etcétera, etcétera. Voy a empezar a conectar. A saludar a todas las personas que se están conectando. La primera persona que se unió, Arquive 7, John Casti, Luis Good 02, Kate 0301, Elsa Rubiela Leal, Escalante 6218, Katy Osorio, Hola Caro, Jorge 3168, Keira Beltrán, Juan Manuel Aranguren. Voy a empezar a llamar a lista como en los colegios porque siempre se conectan muchas personas que ya empiezo a reconocer. Me encanta. Francia 1974, Isabel Rivera Sanz. Hola Isa, Salazar Gus. Bueno, qué maravilla. ¿Qué se van a tomar hoy? ¿Qué se están tomando en esta noche de domingo? Recuerden que yo siempre tengo algo que beber gracias a mis amigos de Dis Licores. www.dislicores.com, me llegan con esto. Yo hoy me voy a tomar lo mismo que me tomé la vez pasada, el jueves pasado. Para los que no se conectaron el jueves, pues esto es una delicia. Es un Frizzy Rosé Frisante de JP Chenet. Miren, esto está en la neverita, delicioso. Es como un vinito rosé, pero espumoso o espumante que llaman. Es una delicia. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon cómo sonó? Miren esto. No sé, tiene un sabor como, yo no sé si les gusta. Ay, ¿cómo es que se llama esta fruta? Ahora se me fue. Bueno. Los mangostinos y ese tipo de frutas así como extrañas. Este es el sabor de esta bebida. A mí me fascina. Tiene un olor delicioso. ¡Ay, salud! ¡Salud, salud, salud! Marce HJ Piolín, dicen, Caro, nunca me saludas. Pues aquí te estoy saludando. Aquí también me están saludando desde Santa Marta. Lo que pasa es que son unos nombres que no alcanzo a leer, imagínense. Madeleine Isabel Mejía Quintero. INL Boica. No, es que yo, lo que pasa es que yo soy quedadita. Ténganme paciencia, ténganme mucha, mucha paciencia. Salud para todos ustedes. Sírvanse lo que se quieran tomar en esta noche de domingo para acompañarnos en esta conversación. Recuerden que estoy transmitiendo a través de un iPhone 11 Pro. Ya salió el iPhone 12 y lo pueden encontrar en iShop Colombia. Entren a las tiendas de iShop, www.ishopcolombia.com. O también pueden entrar a sus redes, o también pueden ir a las tiendas y explorar el mundo y el universo de Mac y de Apple. Hay de todo tipo de accesorios y sobre todo una gran, gran compañía, un gran acompañamiento de personas que saben, que le dicen a uno, ve, haga esto de esta forma, ve, hágala de esta otra manera. Y así uno va aprendiendo de tecnología, porque ¿qué sería de la vida sin nuestra tecnología? Sin duda alguna, en esta época la necesitamos. Gracias a todos ustedes que me han enseñado a quererme a través de estos lives de La Cuervo Live, un espacio que se creó y que nació a partir de nuestra cuarentena, gracias a nuestra pandemia, que les voy diciendo de una vez, sigue jodido esto, así que cuídense mucho, por favor, no salgan de casa si no tienen que salir, usen su tapabocas bien, échense alcoholcito, mantengan el distanciamiento social. Yo sé que en esta época de Navidad nos dan ganas de aglomerarnos, de festejar, de encontrarnos, pero tratemos de mantenernos un poquito alejados y pues nada, cuidándonos y cuidando a otros, por favor, por favor, por favor. Bueno, ¿qué más les voy a contar? ¿Qué más les voy a contar antes de empezar nuestro Cuervo Live? Fantástico, fantástico. Ah, acuérdense que ya abrí el canal de YouTube. Ya se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Ahí vamos a seguir alojando los lives. Vamos a ver qué otras cosas nos inventamos porque creemos que es muy importante seguir manteniendo nuestra comunidad. Y sobre todo, sepan que es el único canal oficial de La Cuervo Live. Los lives que ven en otros canales, infortunadamente, pues me los están robando. Así es la vida, así sucede. Así que vayan a mi canal, suscríbanse, que igual ahí los van a tener y así me ayudan a mí también. ¿Les parece? Suscríbanse y compartan con las demás personas. Seguimos en nuestra vaquita de un canto por las regiones, seguimos apoyando hasta el 31 de diciembre. Podemos donar
para que todas las personas que están pasando por un mal momento gracias a esta ola invernal tengan alimentación garantizada. Muy importante, uno con hambre no hace nada, uno con hambre no puede pensar, no puede imaginar cómo puede ser reconstruir su espacio. Así que, por favor, ayúdennos, entren a Baqui, www.baqui.com, pongan un canto por las regiones y ahí está. Ahí está todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos lograr. Todos esos fondos y las ayudas recaudadas van a ser canalizadas en su totalidad por el Banco de Alimentos de Bogotá y la Asociación de Bancos de Alimentos y Colombia Cuida a Colombia. Ya pueden de todas maneras explorarlas, mirarlas, pero todo está, digamos, muy bien manejado por parte de estas fundaciones. Vamos a hablar con, antes de empezar, les voy a mostrar qué me están diciendo, que el vino, que cómo es el vino, que cómo se llama el vino. Pues este es el vino, JP Chenet. Fizzy Rosé Frisante, Fizzy Rosé se llama, Fizzy Rosé. Tómenle foto rápido, a la una, a las dos y a las tres, listo, perfecto. Pues hoy tengo el enorme placer de conversar con Felipe Martínez Amador. Nació en Bogotá el 12 de diciembre, acaba de cumplir años, ayer. Es director, productor, guionista y docente de cine y televisión. El hombre estudió arquitectura en la Universidad Javeriana, o sea, él es arquitecto, pero después se graduó y viajó a Madrid a cursar una carrera de dirección de cine en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, una escuela muy reconocida ya, muy buena. Y pues ahí finalmente trabajó como arquitecto mientras estudiaba, mire cómo es la vida. En Madrid empieza realmente el acercamiento pues a las artes audiovisuales y empezó con un cortometraje que se llamaba Ticket. Luego vino otro cortometraje que se llamaba Club, por el que recibió el premio del jurado en el cuarto encuentro de realizadores jóvenes de formato que se realizó en Bogotá en el año 2001. Y posteriormente realizó otro corto que se llama Siguiente, por favor. Se desempeñó como script. Los que no saben qué es un script, pongan Google y miren lo que es un script. Para mí es una de las cosas más importantes que tiene el cine y la televisión en general, uno de los cargos más importantes. Y ahí se desempeñó así, como script, en Los Últimos Días de la Sala Maltés de David Raventos, eso es en España, y dirigió Low Bat, cinta ganadora en las categorías de Mejor Cortometraje y Mejor Actor en los premios In Vitro Visual en el año 2004. ¿Quiénes se acuerdan de In Vitro Visual? Ah, estaba bueno, era chévere, era una buena cosa. Cuando regresó a Colombia, se vinculó a la productora colombiana Teleset como libretista de varios realities, entre los que se encontraron el primer reality que hubo, que se llamaba Expedición Robinson. Bueno, esa fue la versión para Ecuador. Después vino Ya Vamos a Llegar y un programa de concurso que se llamaba Pasapalabra. Al mismo tiempo empezó a trabajar como asistente de dirección y editor en Laberinto Producciones, empresa donde afianzó realmente sus conocimientos. Bueno, ya había estudiado, pero pues haciendo es que uno sabe. Fue ganador de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el año 2005 con su primera película Bluff. ¿Quién se acuerda de esa película? A mí me fascinó, me acuerdo que me encantó. Y fue estrenada en el año 2007, convirtiéndose en la película más taquillera ese año, ¿no? En la película colombiana más taquillera de ese año. Ganó el premio del público en el Festival de Cine de Miami y en el Festival Latino de Toronto. Y también fue exhibida en el prestigioso Festival de Cannes, o Cannes, como le quieran decir. Ha dirigido más de 60 capítulos de series de televisión, tales como Cumbia Ninja, muchos de ustedes vieron Cumbia Ninja, Cadabra, Mentes en Shock, Tiempo Final y la serie de ciencia ficción 2091, todas estas series para el canal latinoamericano de cable Fox. Recientemente dirigió Historia de un Crimen, la historia de Colmenares para Netflix. Desde el año 2012 fundó la productora, su productora, que se llama Proyectil, con la que produce series como Talión, otra serie web que se llamaba Yo te llevo a Brasil, y las películas Magallanes, Doble y Fortuna Lake. Cinta de terror que dirige
coescribe y coproduce Rodada entre Bogotá y La Laguna de la Cocha en Nariño. Película que estrenamos este jueves en todas las salas del país después de una larga travesía, después de que en marzo 19 se iban a estrenar y pues nos cayó una pandemia encima y no pudimos. Así que finalmente para diciembre, para Navidad, para que podamos gritar todos con tapabocas en el cine, se estrena Fortuna Lake. Vamos a hablar de eso también. Luego, otras películas de Pipe o de Felipe, pues yo le digo Pipe porque es que lo quiero y es mi amigo, son la coproducción Colombo-Argentina Malcriados en el año 2016, que también creo que la pueden ver por Netflix. Adaptación esa fue una adaptación de una película muy exitosa en México que se llamaba Nosotros los Nobles. Y también otra película que se llama Loco por Vos, recientemente estrenada, el año pasado se estrenó. Creo que esa sí se alcanzó a estrenar en Siles antes de nuestra pandemia. Durante su carrera ha realizado diferentes conferencias sobre el trabajo de guiones y ha sido profesor también de la ENAC, de la Escuela Nacional de Cine, durante más de 5 años en una de las materias más importantes, módulo argumental, pues que es lo fundamental pues para escribir una película, tener un buen argumento, y cátedra de dirección en el set. Actualmente, Pipe está en la Ciudad de México, donde trabaja para una productora mexicana y es, pues, sigue haciendo sus cosas, sus maravillosas cosas. Yo lo conozco desde hace varios años. Digamos que nos conocimos trabajando, tuvimos la oportunidad de hacer, yo hice un papel muy pequeño en la serie de Cadabra, porque me explotó un carro en el segundo capítulo y me mataron, así es la vida, pero ahí trabajamos juntos y fue realmente rodando Fortuna Lake cuando hicimos esta locura de película donde la hicimos entre 9 personas, hicimos un viaje a La Cocha, Nariño, y allá hicimos la película entre 9 personas. Y ahí fue donde nos volvimos amigos, donde pudimos conocernos mejor de alguna forma, donde descubrí que Pipe es un director muy enfocado, es un hombre con carácter, tiene mucha certeza sobre las cosas, es un hombre muy creativo, echado pa'lante y obstinado a morir. Por eso es que saca todo hacia adelante, saca todo adelante. Y por eso lo quiero mucho, mucho, mucho. Y por todo esto y por toda esta historia que les estoy contando y porque quiero que lo escuchen, es mi invitado hoy aquí en la Cuervo Live. Vamos a saludar a Pipe, lo vamos a... Él está en Instagram como Cabecimotor. ¿Qué cree que es un cabecimotor? Porque les digo que es una máquina, ¿no ve que la cabeza de Pipe va para adelante, para adelante? Hola. Sí, pero ¿Cómo estás? Oye, casi lloro con esa introducción que viste de mí. Qué linda que eres. con todo el amor. Mira, se desmayó el teléfono también. ¿Aló? ¿Ya? Se me desmayó el teléfono de la emoción. ¿De la Ya, emoción? estoy. ¿Sí me oyes Sí, ya. ahí? Perfecto. ¿Cómo estás, caro? Qué lindo irte y Bien. verte. Feliz cumpleaños, Pipe. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba celebrándolo aún hoy, o sea, llevo desde ayer celebrando y hoy también se me alargó la celebración, estuvo tremendo. Uno debe celebrar hasta el final de los tiempos. O sea, yo digo que el mes entero es el mes de uno. Es buena, buena política, me parece. ¿Te estás tomando algo, Pipe? Un vino, mira. Uy, Deli. Entonces, salud. Ah, Finca Las Salud. Moras, es un buen vino. Sí, señora. ¿Te gusta el vino Salud. tinto, el vino blanco? Más ¿Cuál el es el licor que tinto, más te más el gusta? tinto. No tomo casi nada, de verdad. Soy bien Es abstemio, pero me verdad. gusta el vino tinto. Y un poquito la cerveza, pero debo decir que me gusta más el vino. Es como lo que más me gusta. Además, como eres hijo de un padre español y viviste en España, pues allá se toma mucho vino tinto. Mucho vino. Sí. Ahora se está quedando una amiga mía aquí en mi casa y le gusta mucho el vino, así que con ella tomamos. Ah, bueno, pues aquí te están saludando, te están diciendo que feliz año nuevo de vida, Mara Pérez Guevara. Todos aquí estaban diciendo que qué maravilla, que las series que te habían visto, que Tiempo Final, bueno, cada quien estaba escribiendo cuáles eran las que más les gustaban, así que qué dicha que estén aquí conectados con nosotros. Mi Pipe Bello, pues bienvenido a La Cuervo Live, te voy a contar cómo funciona La Cuervo Live y Okay. para los que por primera vez están conectando, quizá también sepan, tenemos diferentes momentos. El Okay. primer momento se llama Carta a un amigo, luego viene Yo en 15, después Un reto. La gente quiere saber y al final un descubrimiento. ¿Listo?
Sí, vamos. Mientras vamos tomando vino, vamos conversando. Pero antes de empezar, pues nada, ahorita me estabas contando que hoy fue un día de celebración también, pero siempre me gusta hacerle esta pregunta a mis invitados porque para entrar en una conversación hay que saber cuál es la disposición que hay y cuál es la emoción que nos recorre. Entonces, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las emociones que estuvieron presentes? Pues fue un día raro porque, pues lo que te conté, me hicieron como una celebración. Yo decía, ayer hice, yo por la nieve como una, yo igual casi siempre en mi cumple hago una super fiesta que ya es como algo que que empecé a hacer un año que estuve muy triste, pues que fue un año que se murió mi papá y que me divorcié. O sea, fue como un año rudísimo y ese año dije, no, yo quiero celebrar este año y empezar así. Entonces, todos los 12 de diciembre, yo casi no voy a fiestas, pero el 12 suelo hacer como una celebración dura. Aquí, pues obviamente no quería hacer eso, pero porque digo, por el tema de seguridad y tal, pero sí había como una necesidad mía de yo sí quiero celebrar este año, que también estuvo muy rudo, con todo y que de verdad he tenido la suerte de tener salud, de tener trabajo, de no sé, por cosas de la vida. Yo estaba viviendo aquí en México y me fui a Bogotá a estrenar Fortuna Lake, de hecho, y me quedé atorado en Colombia 7 meses. Y esos 7 meses los viví con mi mamá, cosa que no hacía hace 20 años. O sea, hace 20 años no vivía con ella y fue como una experiencia súper linda también. Entonces, por todos lados, y estar ahora trabajando es como una suerte. Y sí quería hacer eso, entonces organicé como una pequeña reunión ahí al aire libre. La vestuarista prestó su casa y comimos tacos, fue súper lindo. Entonces, ahí como que yo me daba por bien servido con esa celebración, pero no contaba con que hoy me habían hecho como un almuerzo así entre menos. Y vinieron a comer varios amigos míos que sobre todo son pues gente que ha estado en Colombia y digamos el director con el que estoy trabajando ahora que se llama Nuno Gómez y el fotógrafo se llama Camo Monsalve y que son los que estoy haciendo la serie que estoy haciendo en este momento y bueno pues como que me organizaron entre ellos ahí una cosa y te voy a mostrar de hecho el mejor pastel que me han dado en la vida. Ya te voy a Por mostrar. favor. Mírame. Ay, no. Es demasiado bueno. Y hasta tiene mis películas y todo, mira. De hecho, ahí está Terror en la Laguna, ¿ven? Es No, qué demasiado bueno. maravilla, qué Está belleza de muy pastel, bueno. pero ¿sí se lo comieron? No, yo no fui capaz. Trajeron dos, entonces me comí el otro y este no fui capaz de cortarlo porque es demasiado lindo para. O sea, bueno. Entonces estuvo buenísima mi celebración y bueno, hasta hace pocos minutos estaban aquí todos. Los despachaste para Sí, poder tengo que hacer el live. trabajar, chao. Sí, estuvo bueno. Así que sí. Eso fue un día lindo por eso y ha sido un año lindo también, o sea, ha sido rudísimo, pues igual que a todo el mundo, yo me imagino que todo el mundo entiende como esa sensación que por un lado uno está tranquilo y feliz porque está bien, pero por otro lado es duro, ¿no? Como vivir este momento tan especial y esta sensación que tengo, digamos, en el set todos los días de ir a trabajar con 130 personas así, nos estén testeando cada 2 o 3 días. Es una incertidumbre bastante grande y hay como una cosa ahí como que no termina uno de acomodarse y de entender bien por qué está pasando esto. Entonces siento que eso, respondiendo a tu pregunta de por qué, cómo me siento así. O sea, por un lado feliz y también nostálgico de estar lejos pues de mi familia y un poquito también como nostálgico con el momento en el que estamos viviendo, ¿no? De lo difícil que es la situación en la que vivimos y tratando de hacernos los locos y ir a trabajar y como si eso no tuviera también no fuera también arriesgado, ¿no? O sea, hoy de hecho hablaba con una amiga aquí de eso, y decía, o sea, ¿por qué es seguro filmar una escena con 130 personas del crew más 60 extras sin tapabocas, porque tienen que filmar sin tapabocas, y está mal ir a una fiesta, ¿sabes? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque una cosa es trabajo y lo otro no, o sea, como también hay unas cosas como del alma que no, que también cuánto valen estar con gente que uno lo quiere, poderse abrazar, darse un beso, o sea, todas esas cosas. Me parece que estamos en un momento que todo eso se ha como que reevaluado, ¿no? Y siento yo que también eso me hace sentir como en un momento extraño. Entonces, bueno, esa es como la energía que tengo en el momento en el que estoy. Pero sí, creo que no eres el único, creo que para todos ha sido una época muy extraña, de mucho aprendizaje también, de volver a unas prácticas extrañas que al mismo tiempo cuando se sobrepasan es como esto no tiene mucho sentido, entonces ya la gente también como que se aburre, es raro, o sea, estamos en como esa nueva manera de estar, no nos terminamos de acomodar. Y lo que dices es verdad, no sabía que las filmaciones, por ejemplo, estaban siendo con tanta gente, las últimas que yo he ido han sido pues más bien pocas personas, no sé qué, pero claro, cuando son producciones más grandes me imagino que es más difícil, ¿no?
Sí, aquí tenemos un sistema re sofisticado por colores y entonces todo el mundo pues está en el set al mismo lado. Pero a la hora del té, el otro día Nuno hizo un plano secuencia que eran 10 minutos de plano en una pelea de box mientras, o sea, era una locura de plano, de verdad fue súper emocionante hacerlo. Pero yo hoy lo pienso y dije, estuvimos, claro, a corte todo el mundo tenía que ponerse tapabocas. Era como, pues sí tratábamos, no sé qué, testeaban a la gente, testeaban a todos los extras, nos testean a nosotros seguidos, pues, echan como sanitizante y no sé qué, pero sea como sea, es como una dinámica Está. bastante, estamos ahí poniéndonos en riesgo todos por también trabajar, pero yo también digo, ¿cuánto vale hacer eso, poder estar filmando? O sea, emocionalmente también es una cosa muy importante volver a trabajar, hacer algo que a uno le guste. Creo que ahí uno, estamos como en una cosa que no termina de resolverse bien, o sea, no sabemos muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y esa decisión de hasta dónde voy, qué es arriesgarme, qué es no, qué es lo que tengo que hacer, trabajar sí, pero no salir, pero yo de verdad casi ni salgo, o sea, voy a trabajar y vuelvo, pero después digo, igual estuve todo el día con no sé cuántas personas, cuando me hacen eso ustedes de, ha estado en espacios cerrados con más de 10 personas, pues todos los días 12 o 13 horas diarias, o sea, que, ¿cómo Claro. funciona esto, ¿no? Qué locura. Bueno, aquí igual para subirte más el El ánimo que ánimo. ya lo tienes, te dicen que mi traga de juventud, que estás muy guapo, que eres más guapo en Gracias, persona para los gracias. que conoces. Muchas gracias. Qué buenos Qué cool comentarios. eres, tío, te dicen. Seguramente Valentina Maecha te está diciendo desde España. Valentina Maecha es mi sobrina. Así Ah, que, ¿qué? no, yo pensé que era de España. Es mi sobrinota que ya es enorme y ya de sobrinita no tiene nada. Tiene 20 años, es mayor que yo ya. O sea que Así ese tío que sí es de verdad, el tío. es tío. Yo soy el tío de ella, claramente. Claramente soy el tío. Qué horror, no, lo que es la malinterpretación, La ¿sí ve? Uy. malinterpretación lingüística. Bueno, mi Pipe, entonces arranquemos con De nuestra carta una. a un amigo. Yo sé que no la hiciste porque Y estuviste no de hice la tarea, celebración. perdón. Tranquilo, yo, menos mal me lo dijiste, pero lo que hago normalmente es que cuando no se hace la tarea, pues realmente este espacio es para hacerle un homenaje a los amigos y es un poco para que hablemos de algún amigo al que le quisieras decir algo, lo puedes hacer de viva voz, agradecerle o sencillamente decir por qué crees que es y ha sido tu buen amigo en estos Bueno, tiempos donde a veces tengo es dos difícil. personajes. Cuando me pediste como hablar de esto, pues uno es mi papá, que, pues madre, mi papá es como esa persona que de verdad, a mí me gusta el cine por él, o sea, sigo pensándolo mucho. Mi papá murió ya hace más de 11 años y yo todavía como que lo pienso, ¿no? Es como una cosa complicada. Y hoy, cuando me pediste esa carta, y una de las cosas que me costó, digamos, escribirla fue esa, y lo único que me salía, pues, salía como que me arrepentía de nunca haberle dado un vaso de agua el último día cuando él estaba como entubado y tal, y nos decían que no podía tomar agua y me pidió agua el último día, la última noche, y yo le dije, no, padre, no te puedo dar por eso, y no sabes lo que me arrepiento de no habérselo dado, porque a los pocos minutos murió y yo digo, puta, lo que hubiera sido, ¿por qué no se lo di, no? Es como, Sentirlo, cosa tan claro. loca, es una cosa que está ahí como en mi cabeza y, pero no solo significa eso, sino significa también esas cosas que uno siente que tiene que hacer y debe hacer, o sea, aunque vayan como contra la lógica y contra lo que a uno le dicen que es correcto, contra lo que se que considera como establecido y tal, ¿no? O sea, entiendo que era la vida de mi papá, pero digo, era la, o sea, hubiera preferido toda la vida darle ese vaso de agua que no dárselo. O sea, que eso fue, o sea, me hizo como, además, como ves, me emociona todavía pensar en él, o sea, que es una cosa que me. Que todavía mi papá me mueve muchas cosas y siento que hay muchas cosas que yo trabajo y digamos en esta pandemia, que es otra de tus preguntas, lo sé, es de las cosas que más trabajé, como mi relación con él, como esa admiración que he tenido toda la vida y como esa necesidad un poco de cumplir como lo que yo creo que él esperaba de mí, ¿no? Entonces, por ese lado, siento que a él le debo un montón y también ha habido como un trabajo mío de decir, ok, yo no tengo que ser mi papá. Con todo lo pilo que era y lo exitoso, digamos, que era en su vida, ¿no? Como ¿Qué hacía su persona. papá? Mi papá era, tenía un laboratorio de artes gráficas y era escritor también, tenía escribía como notas de cine también para, como para el diario deportivo y tal, era como una persona como muy culta y sobre todo era una persona que todo el mundo quería un montón y que físicamente nos parecíamos un montón, ¿no? Como que me he visto como reflejado mucho en él y ella ha hecho un trabajo grande de entender que lo que era mi papá, pues yo como que tengo que seguir desde ahí, ¿no? Como que no me quiero quedar solo y ser como eso que él fue, pues como que lo que él logró y lo que fue como persona, que es alguien de verdad que admiro y que quiero y que sigo queriendo,
también me ha hecho entender que yo tengo como que cambiar, ¿no? Que tengo que ser otra persona que no es él, y eso ha sido un trabajo como grande para mí, pues ha sido muy bonito y también como un acto de amor, como liberar. Bueno, en el camino del héroe hay un momento en que hay reconciliación con el papá y como que yo he hecho todo ese proceso, ¿no? De matar a mi papá y de, o sea, simbólicamente, obviamente, y también liberarme como de ese proceso de tratar de satisfacer lo que yo mentalmente mi papá esperaba de mí, porque al final nunca es que me lo haya dicho, pero eso digamos que por un lado. Y por el otro lado, es una persona que no veo hace un rato, que es un gran amigo, que es una persona que de verdad considero mi hermano, que es Salvador del Solar. Salva, lo último que Salva fue mi socio en Proyectil, fundamos Proyectil juntos y haciendo doble, a él lo llaman para ser ministro de Cultura del Perú y la política en últimas se roba a mi mejor amigo, mejor dicho, es como, por otro lado yo digo, tremendo lo que está haciendo él, tremendo, digamos, como que fue que eso tuvo en Perú tener a Salvador del Solar, me hago entender, que él sea una opción, que de hecho él ha dicho que no quiere ser presidente y tal, pero creo que qué delicia tener como un tipo como él, que es honesto, que es pilísimo, que trabajador y increíble y cero político en la política, ¿no? Eso me parece como, puta, qué afortunados, pero por otro lado digo, me arrancaron a mi hermano, Morcho, me arrancaron al tipo que todos los días nos hablábamos, que escribíamos juntos, que teníamos proyectos juntos y que queríamos hacer esta productora, y me quedé como un poco huérfano. Entonces, como ven, mis dos cartas son como a personas que de una u otra manera me han dejado, pero que también he tenido como que superar como el duelo de haberlos perdido de una u otra manera, uno porque pues obviamente murió y otro porque así no haya muerto, pero digamos mi relación con Salvador cambió mucho. Cuando filmé el año pasado allá, pues lo vi un par de días, a veces nos llamamos, pero muy de vez en cuando y ya como que la relación cambió con todo y lo que nos queremos. Así que, bueno, esas serían mis dos cartas y mis dos personas a las que quisiera como dedicarles este saludo. Pues salud por estos amigos, por tu padre y por Salvador, que de alguna forma te han compuesto. Y bueno, Salvador sigue aquí en este plano, pero claramente pues está en otro rollo. Pero seguramente los amigos llegan a veces en la vida como a componerlo a uno en en distintas etapas, ¿no? Y a veces nos soltamos y a veces nos volvemos a ver. Total. Esa es, digamos, la magia, pero qué bello, Pipe. Y qué bello lo que dices, como ambos me han abandonado de alguna forma, pero creo que es eso lo que te han hecho es impulsarte más, ¿no? De alguna Total. manera. Claro, a mí me daba como vergüenza decir, no, vengo a Lima a hacer una comedia. No, yo estoy en la ONU haciendo no sé qué cosa, el calentamiento global. Y decía como, miércoles, este tipo es un tipo importante, ¿sabes? O sea, hace cosas importantes. ¿Yo estoy haciendo qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y también entender eso como de, bueno, cada uno sigue su corazón y la mía es contar historias, ¿no? Eso es De lo que no acuerdo. No puedo es ni más evitar. ni menos No, importante. claro, pero eso es un trabajo también mío, ¿no? Pero sí, debo decir que los extraño profundamente a los dos. Bueno, si alguien está por ahí y le puede decir a Salvador que aquí están hablando de él, pues díganle que se conecte en este instante. Pipe, pasamos a nuestro siguiente momento que se llama Yo en 15. Este es un cuestionario de 15 preguntas. Yo digo que son preguntas profundas para respuestas rápidas, pero realmente son respuestas profundas para preguntas rápidas, ¿vale? Va. Entonces, si no quieres contestar alguna, te puedes tomar un Paso. trago. Okay, está bien, va a ¿Listo? salir borracho. Que no quiero contestar ninguna. No, ¿qué tal? Apague y vámonos entonces. No, mentira. No, 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 contesto pero todas. estoy No segura de tengo que vas esos a problemas. contestarlas todas. Sí, de acuerdo. Después de este cuestionario, quiero contarles a las personas que están aquí conectadas que vamos a hablar de Fortuna Lake y vamos a entregar unos links. Ahorita miramos cuántos, no sé todavía cuántos podamos entregar, ya me van a decir, para que asistan el miércoles a nuestra proyección privada de Fortuna Lake antes de que salga a las salas de cine en todo el país. Así que al final de este momento, quédense ahí conectados. Mi Pipe. Sí, señora. Una conexión, una confesión en dos palabras, algo que tú quieras que sepamos de ti, o en tres o en cuatro palabras, las que quieras. Miércoles. Algo que tú quieras que sepa. Puede ser cualquier cosa, desde lo más banal hasta lo más profundo. Sí, una confesión es como no quisiera ser tan bravo. O sea, eso es una confesión. O sea, trabajo mucho en eso, en disfrutar más la vida y tratar de disfrutar más lo que hago, porque realmente hago lo que quiero, lo que siempre he soñado, pero sufro un montón. O sea, como que
mis procesos de trabajo son bien dolorosos, entonces esa es una confesión, tratar de disfrutar más la vida. Ya somos dos, no, mentira. Un momento o un evento que haya impactado o cambiado tu historia, porque como ese punto de giro que a veces tienen los personajes en la ficción, pues nosotros lo tenemos también en nuestra vida. ¿Alguno que quieras contarnos? Sí, pues hay uno que es una enterada de cachos que casi me parte en dos, pero yo ahora digo que es lo mejor que me ha podido pasar, es impresionante. O sea, estaba saliendo con una chica que está en Argentina y yo estaba en Colombia y bueno, yo me iba a ir a vivir a Argentina con ella y cuando pasó esta vuelta, o sea, un día, sí, está muy rara y me enteré de, pues me contó pues que me ha puesto los cachos y que ahí me muero, o sea, como que no me la vi venir nunca No. Y además con y planes de fue. irse a vivir, No, horrible. Fue como no. horrible, pero por otro lado, bueno, de verdad que agradezco a la vida que eso haya pasado porque ahí empecé a meditar, a hacer ejercicio. Como que mi vida cambió un montón gracias a ese momento. Y por otro lado, con ella tengo una relación súper linda. Es una de las personas que más quiero en la vida. Y es como que la voy a querer, o sea, toda mi vida. No, no importa la relación y dónde estemos, de verdad que es alguien a la que le agrade. No, ella no sabe todo lo que, o sea, de hecho se lo digo mucho, pero como que es una persona que me ha enseñado un montón de cosas. Así no sepa que me las han enseñado. Y esa es una de ellas, ¿no? Entonces, sí, eso, los cachos es como, bueno, digamos, Robert McKee dice eso, que es lo peor que le puede pasar a un personaje que se convierta en lo mejor, pues esto sería la definición de eso, ¿no? De esto es lo peor, en su momento fue como lo peor que me pudo pasar, pero ahora digo, miércoles, gracias a Dios me pasó, porque me cambió por completo la forma en que yo me relacionaba conmigo mismo, con el amor, como con lo que yo sentía que deberían ser las. Como las relaciones amorosas, y eso te lo agradezco mucho. ¿Y cuánto duró, digamos, esa tusa, pues de alguna Uf, forma? O sea, ¿en cuánto años, tiempo se años. demoró? No, esa cosa fue como que nunca acababa, además teníamos así como desculadas y nos volvíamos a ver y estuvimos ahí como en esas como 2 o 3 años, estuvimos ahí tratando de ir y De pegar volver. eso con bata. Sí, es muy complicado, pero por otro lado, lo que te digo, ahora solo siento tranquilidad y amor con esa relación, así que está muy bueno. Pero además qué bello que después de todo ese proceso sigan siendo amigos y que además lo veas de esa forma. Eso no es tan fácil, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es doble un poco, ¿no? Como que de eso habla y de esa sensación de que a veces uno se puede dar cuenta que uno no es la persona, no es la persona para la persona que ama, me hago entender, o al revés. Y uno no tiene que viajar en el tiempo para darse cuenta de eso. O sea, puede darse cuenta en esta vida, en este plano, y darse cuenta de pronto, aunque sea la persona que más amo y quiero, es la persona con la que más quiero estar en la vida, de pronto no es la persona con la que tengo que estar. Y como que un ejercicio también de amores y de mostrar amores, soltar a una persona y decirle, ok, no, no eres mi pareja, pero esta es mi manera como de amarte, ¿no? Soltándote. Así que bueno, como ves, es bastante profunda la vuelta. Me encanta, me encanta. Mi Pipe, un maestro de vida o de carrera, alguien que te haya enseñado algo que no puedes olvidar. Damián Alcázar, que con el que de hecho comí el sábado pasado, el domingo pasado, Es un actor mexicano, es para un los que actor no mexicano, saben. el actor pues de Satanás, o de Magallanes, del infierno, ¿no? También está en Narcos. Bueno, Damián, yo creo que la vida me quitó a mi papá y me puso a Damián Alcázar, o sea, tengo una energía muy parecida con él. Y es una persona que sobre todo me enseña, o sea, Damián es grande, pero es una persona que parece que estuviera actuando por primera vez. Bueno, lo conocimos al tiempo en cada hora, tú y yo también. Y es una persona que sigo viendo, que sigo escribiéndome con él, no, no de una manera como muy seguida, pero siempre que está en Bogotá nos vemos y ahora que vine aquí, ¿no? Pero más allá de eso es como lo que él me enseña a nivel como de alegría, o sea, es un tipo que está. Que yo lo siento como pleno, no he dicho que no, yo, es muy rara vez, yo solo una vez no sé, en 10 años que llevamos siendo amigos, lo vi una vez muy triste porque había tenido como un problema ahí con una mujer, con una chica con la que estaba, pero es la única vez que lo he visto así como con otra energía que no es esa que tiene él, como tan plena y tan tranquila, y eso me enseña mucho y es como un maestro como de vida, no solo como, además es un maestro actuando que es un tipo que amo verlo actuar y que amo dirigir, Tremendo, es tremendo actor. Sí. tremendo actor, sin duda alguna. ¿Cómo coqueteas? Soy malísimo para eso. Yo digo que, vuelvo, como ven, me gusta el guión, pero en el guión hay un tipo de personaje que se llama activo-pasivo.
Que los activos pasivos son personajes que reaccionan, como digamos Steven Seagal, ¿no? Las películas de Steven Seagal es como a Steven Seagal le queman la casa, le matan a la esposa, no sé qué, y él hace algo, ¿no? Yo soy ese man, o sea, coqueteando, soy como el man que tengo que esperar a que me hagan la vuelta porque yo empiezo a coquetear, o soy muy lento en ese departamento. Soy, sí, pues como que pues tengo como este humor negro y raro que no sé si sirve tanto como para la seducción, pero bueno. Eso es lo que hay. Pero caen. Caen, sí, es verdad. Al final eso es lo que importa, que caen. Pipe, ¿qué es Dios para ti? Pues mira, es una cosa diferente como a lo que me enseñaron cuando yo era chiquito. Yo creo un poco como en, pues como en el universo, como en una fuerza superior a mí, no soy como especialmente creyente, antes era como muy ateo y agnóstico y o sea, como que iba pasando como por cosas, pero ahora sí creo como en la energía, creo muchísimo como en el, sí, como en el sentir, como en el conectar con las demás personas en otro plano diferente a este que vivimos y creo que sí estamos hechos todos como de lo mismo, o sea, tengo como que me pegó el hipismo contemporáneo bastante fuerte, pero por otro lado eso me hace sentir mucho más tranquilo, me hace la vida es mucho más simple para mí ahora, o sea, como que antes yo estaba buscando siempre respuestas afuera de mí y era una cosa que era como obsesionante, no, yo me sentía como que tenía una bolsa o una olla a la que le tiraba cosas y llenaba y llenaba y llenaba y nunca se satisfacía como esa necesidad como de hacer más, ¿no? Y ahora no es que no quiera hacer cosas porque obviamente tengo sueños y quiero, no sé, quiero dirigir en Los Ángeles, Siempre. quiero como, o sea, quiero crecer y ser como un director como más conocido, un productor como más conocido de lo que soy. Pero por otro lado, siento que hay una tranquilidad en mí que encontré gracias a esa idea como de Dios o de como lo queramos llamar, que me enseñó que, pues, que Dios está dentro mío, o que el universo está dentro mío y que todas las respuestas las pido ahí, ¿no? Que no necesito ni un trabajo increíble, ni una chica increíble, ni vivir en un apartamento o en una casa de millones de dólares, la tranquilidad y la plenitud siempre vuelve a mí, ¿no? O sea, es como que la respuesta siempre es mirando hacia adentro. Y por muchos años, y a eso vuelvo a la historia de esta chica argentina, que yo ponía toda mi felicidad en ella, ¿no? Como que mi esperanza de felicidad es que ella me iba a hacer feliz. Y cuando estuve Exacto. casada un poco me pasaba lo mismo, ¿no? Como que buscaba, ella, es que ella no me hace feliz. Y luego, y vuelvo y juega de eso es doble, termino yo como el protagonista de doble entendiendo, es que el que no me hago feliz soy yo, ¿no? El que no, el con el que no estoy cómodo soy yo, con el que no siento como esa paz y esa tranquilidad soy yo. Y si no tengo una buena relación conmigo, con los demás nunca lo va a tener. Entonces ese trabajo ha sido pues intenso y bonito, ¿no? Pues como que por ahí, y eso creo que es Dios pues para mí. Sí, es verdad, muchas veces buscamos las respuestas afuera y pues están es adentro, indiscutiblemente. Ese tema de la media naranja, que lo hablábamos además en el anterior live acerca de una campaña que se está haciendo con los términos que de alguna forma generan también cierta violencia, es como ella es mi media naranja o él es mi media naranja. Y Claro. realmente no hay medias naranjas de nada, nadie te puede complementar lo suficiente como para ser feliz. Tú eres tu propia media naranja, sin duda Claro, alguna, yo ya eso es vine así. completito, no necesito pues como que me partan para estar con alguien más. No. Y es esa idea como también de sacrificar, ¿no? Como que yo esta conversación la tengo mucho con mucha gente y con amigas, sobre todo que quiero, que es como, no, es que si yo estuviera contigo, pues sería increíble porque yo debería dejar de ser, yo no quisiera que, si yo quisiera tener una relación donde la otra persona sea exactamente como es y yo la acepte tal cual es, porque ese también, o sea, si uno quiere cambiar a la otra persona, pues no la quiere realmente, ¿no? Lo que quiere es una imagen de uno, de cómo debe ser la otra persona. Entonces, un poco creo que todo eso parte de que uno tenga una buena relación con uno. Si uno está tranquilo con uno, necesita menos que las demás personas sean como uno espera, ¿no? Como que esa dependencia al resultado y a buscar como afuera, como lo que uno no resuelve adentro, pues es una cosa que es como que es que nunca se resuelve, ¿no? Como que nunca termina uno de solucionar nunca las cosas y siempre va a tener malas relaciones, malos trabajos, malas situaciones, porque está siempre esperando que lo de afuera le dé eso que uno no se está dando aún. Entonces, creo que es muy importante trabajar en eso. Pues me parece que esa es como la conquista realmente, ¿no? Como el trabajo más importante, o por lo menos para mí en este momento. Conquistarse a uno mismo. Exactamente, exactamente. Pipe, ¿cuál es tu causa o tu lucha? Todos tenemos un propósito.
Algunos no los hemos, no lo hemos descubierto, otros sí lo hemos descubierto, eso depende mucho, pero digamos que hay algo que siempre nos mueve. ¿Cuál es esa lucha o esa causa para ti? Sí, tengo varias, digamos que a nivel como de mi trabajo, yo quisiera que los buenos contenidos fueran populares, digamos que eso es una, es como una transición, es raro lo que estoy diciendo, porque, pero realmente no es lo usual, y más en un país como Colombia, lo que es muy popular rara vez tiene buena calidad y al revés, ¿no? Lo que tiene buena calidad tiene muy poca penetración, la gente no lo considera como algo que es para pocos, ¿no? Entonces a mí todo lo que no sea inclusivo me parece bastante equivocado, ¿no? Entonces eso también lo creo con el arte y con las historias en últimas. Estoy tratando y si conocen un poco mi filmografía y las series que hago, pues como que un poco mi lucha es por tratar de darle mejor calidad a contenidos, más contenidos, o sea, más populares. Entonces, pues un poco, pues Bluff es eso y Cumbia Ninja es eso, como tratar de estar como en, como lograr conectar con la gente con unos contenidos con más corazón y con más amor. Pero a nivel también como personal, siento que, pues que sí tengo como unas peleas ahí, o como unas luchas más que peleas, o como unas búsquedas, por ejemplo, en mi trabajo de lograr que las condiciones de trabajo sean mejores para todos, no solo para mí. Dignificarlas. Claro, que esto no puede ser, o sea, por más que esto sea arte y lo hagamos con pasión, no puede ser que esto se nos vuelva la vida, porque mi vida no es filmar, mi vida no es dirigir, mi vida no es producir, mi vida es lo que está por fuera de eso, o sea, es todo lo que no pasa cuando, todo lo que pasa cuando yo no estoy filmando es mi vida. O sea, obviamente dirigir es algo importante y me gusta, ¿no? Pero entonces eso es como un trabajo también para mí, y me sueño, digamos, como siendo un líder en esa idea de que lo audiovisual pueda ser un modelo que se pueda copiar en el resto de, digamos, como de medios en Colombia y en el mundo, donde se valore el tiempo de las personas, la familia, el poder tener como otros negocios, otras ideas, que donde la idea no sea obedecer, sino pensar. O sea, como que todo eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me importa mucho y que digamos que sacudo mucho desde ahí, ¿no? Como que y me pasa ahorita en México lo mismo, ¿no? Como esas lógicas de, no, es que aquí no se puede, es que aquí no hacemos eso así, pues hagámoslo así, empecemos a hacerlo. O sea, no sé, pero sí, son pequeños ejemplos, pero digamos Doble, es la única serie, el único proyecto audiovisual colombiano que se filmaba de lunes a viernes. Y eran menos de 10 horas al día. Eso es una locura decirlo, porque casi todos los proyectos, todos los trabajos en el mundo son 8 horas de lunes a viernes. Nosotros trabajamos 12 de lunes a sábado y los festivos no existen. Y esto, como esta Sí, locura que a alguien una se le ocurrió locura. que así tiene que ser, y porque es que es muy caro y que la locación y que es que el man que viajó y que. Y luego yo digo, pues entonces no paremos, filmemos 24 horas y es como, ¿qué lógica es esa? Que es muy caro, pues es más caro que a uno se le acabe el matrimonio, que uno no vea a sus hijos, que la vida no Que se exista, ¿no? enferme, que se Que uno se enferme, que enferme. también es así. Claro, yo no sé si conoces a Adriana Barraza, pero Adriana Barraza me contó que ella dirigiendo una serie le dio un infarto dirigiendo y pidió que la llevaran al hospital y le dijeron, no, pero termina el día y te llevamos al hospital. Y terminó el día y se la llevaron al hospital y en el hospital le dijeron, es que tiene un infarto, ¿por cómo hiciste? No, pues porque tenía que terminar el plan. O sea, No. imagínate la locura de esto. Y yo me acuerdo cuando mi papá se enfermó, el productor de la serie me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy molesto conmigo porque yo no había ido a trabajar. Y es como, parce, está en cuidados intensivos, me llamaron a las 3 de la mañana, tuve que irme allá, tengo un director asistente, una productora, un asistente de dirección. O sea, yo no puede ser que yo no pueda ver a mi papá porque tengo que responder por dirigir una serie. Eso me parece increíble. Entonces, siento que este medio, con todo lo lindo que es, también está lleno de esa locura de que es que no podemos parar, que es que una actriz está muriendo, pero no, tiene que terminar el llamado. Y no, por favor, no nos hagas esto. ¿Cómo vas a ir al odontólogo si te está doliendo la muela? Tómate esto, te llevo al médico allá, te hago lo que sea con tal de que no paremos el rodaje. Y eso es una cosa Sí. que yo creo que es muy equivocada. Entonces, digamos que eso también siento que es algo que pues desde Proyectil lo impulso y ya ahora que soy productor y que aquí estoy trabajando como showrunner y tal, como que peleo mucho por, no, pues si el guión está largo, pues cortemos el guión. O sea, no nos caben los días que tenemos en eso, pues yo tengo la potestad de saber escribir y resolver la historia con 15 escenas menos y poder entrar en plan y no me metas un plan que tiene 15 escenas de más que no puedo hacer. Entonces, toda esa lógica me parece increíble que nadie la haya pensado antes y que la solución era, no, pero es que el guión tiene 100 escenas, entonces Hay tienes que que filmar las hacerlo. 100.
porque hay que hacerlas, ¿no? Se puede reescribir el guión y pues ese guión era una página en blanco hace poquito, porque nosotros no nos devolvemos y vemos que información está repetida y podemos cambiar. O sea que esas son cosas que trabajo mucho y que trato de que la gente despierte un poco también con eso, ¿no? Como de no tenemos por qué hacer nada, yo no tengo por qué enfermar filmando, yo no tengo por qué no ir a la primera comunión de mis sobrinas o al matrimonio de no sé quién porque tengo que estar filmando. Esto es una locura, es que a mí cuando yo no sé, yo tengo un asistente ahora personal y no sé qué, me dice, no, es que mi papá está enfermo, y no sé, vete de aquí, ¿qué carajos estás haciendo? O sea, No, ¿por qué porque me pides además la perdón? Claro. cabeza no va a estar ubicada en Claro. donde es, ni el pensamiento y el rendimiento no va a ser el mismo. O sea, muchas veces creen que por el hecho de estar ahí, pues va a ser mejor y seguramente no, porque es que la productividad no es la misma. Punto. No, no, y ser productivo no va por ahí. O sea, yo hice un curso hace unos años como de productividad, finanzas y espiritualidad, era una mezcla bastante rara. Me Y gusta. sí, era bastante hippie, pero una de las cosas es esa, hacer productivo no tiene nada que ver con trabajar más horas ni trabajar más tiempo. De hecho, una de las cosas que ellos nos enseñaban era tratar de escoger dónde das tus peleas, o sea, cuánto trabajas al día, cuánto tiempo del día le dedicas realmente a trabajar y cuánto no. Y digamos, nosotros en Doble, perdón que vuelva al mismo ejemplo, pero es donde más control he tenido yo en mi sentido. Ese, tenemos más o menos 100 escenas. Escogimos las 20 escenas que no se podían quitar del guión. O sea, yo hice una cosa que se llama la ley de Pareto, que es el 20% de tus clientes representa el 80% de tus ingresos. Eso es una ley de la economía y te aplica a todo. El ¿Cómo es? ¿Cómo es? 20% de tus ingresos Sí. está producido por el 80% de tus clientes y el 20% de tus clientes te representan el 80% de tus ingresos. Entonces uno tiene que Okay. buscar ese Esos 20. 20% que, claro, entonces eso funciona también en la vida. Si uno tiene 10 amigos, de los 10 amigos, hay dos que hay un 20% que realmente te genera una vitalidad y una felicidad y los otros 8 probablemente no. O sea, o te toca camellarle mucho para que eso te genere algo de ingresos, digamos, emocional. Entonces nosotros hacíamos eso, aplicamos la ley de Pareto en Doble y de las 100 escenas aproximadamente sacamos 20 escenas que yo sabía, estas escenas van a estar en el corte final, no voy a quitar la escena en que el man la deja ir a Nueva York, no la puedo quitar. Y escogimos, yo teníamos 20 y pico días de rodaje, eso significa que podíamos hacer una escena de esas diarias y las otras escenas sabíamos que eran importantes y lindas, podían morir, podían cambiar en la edición, podíamos cortarlas, entonces las filmábamos con menos planos, con menos repeticiones. Y solo pensar así, ese cambio, digamos, que es una cosa de productividad, hizo que al final esa peli filmáramos de lunes a viernes, que filmáramos todos los días menos de 10 horas, que dimos festivos, que había días que terminábamos 3, 4 de la tarde y nos íbamos a la casa y yo no me quedaba, no, no, entonces hagamos al menos unas fachadas o algo aquí, porque como así que usted sale saliendo muy temprano, cosa que me han dicho alguna vez, está saliendo muy temprano, entonces no, es que nos van a meter más escenas. Entonces esa como locura de, no, 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 es que se puede ver el mismo producto de otro lado. Entonces mis 20 escenas que valían la pena, las filmaba increíble y le metía más fotos, se demoraba más la luz y las que yo era un tipo bajándose de un taxi, pues las filmaba en un plano. Y eso de verdad que lo trato de aplicar como a todas las cosas en la vida, qué es lo que realmente importa, cuál es ese 20% y eso es una de las cosas que yo digo cuando empiezo los proyectos, es yo espero que de este año este sea su 20%, ¿no? Que este proyecto sea tu 20%, que cuando termine la serie tú digas, ¿cómo la pasé bien? ¿Cómo me gustó? ¿Cómo aprendí? ¿Qué cantidad de información y de alegría me generó? Y no, que es lo que le pasa a uno mucho cuando está trabajando en tele, es como, ¿y esto a qué hora se acaba? Yo no puedo seguir, ¿no? Entonces esa lucha es mi lucha, digamos que ahí, esa es mi tarea, digamos, más grande a nivel como personal. Me encanta esa lucha y me encanta porque esta información me acaba de entrar aquí y espero que no me salga por aquí porque la quiero aplicar en la vida sin duda alguna. Pipe, un invento genial para ti. Miércoles, los celulares, yo creo, es impresionante. O sea, yo no vivo sin celular, mi trabajo está en un celular, yo vivo en cualquier parte del mundo y sigo trabajando sin problemas. Eso es una locura, ¿no? Me parece que es una maravilla y también una cosa muy esclavizante, ¿no? Pero es un invento genial, me parece que es. Y bueno, y el invento más lindo del mundo sí es el cine, eso sí que no le quita nada eso. O sea, el cine es una cosa maravillosa. Y bueno, y qué lindo que se lo hayan inventado y qué lindo uno poder reinventárselo todos los días, ¿no? ¿Qué es lo mejor de hacer cine en Colombia y qué es lo más frustrante o lo más difícil para ti? Lo mejor, y creo que ahí estás de acuerdo conmigo, fue esa entender, digamos, eso que pasó con Fortuna, ¿no? Que fue Fortuna Ley, que fue una película que decidimos
8 amigos, 9 amigos, vamos a hacer una película, hagámosla ya, hagámosla. No le pedimos permiso a nadie, o sea, eso es una cosa que en Colombia, yo no sé si eso se podrá hacer en Estados Unidos o en Rusia, yo qué sé. Yo no sé si esa facilidad como de levantar el teléfono y en media hora tener armada una producción y que todo el mundo se monte, que se vaya sin cobrar, cediendo su trabajo a cambio de un porcentaje que quién sabe cuándo va a llegar y que te digan, necesita mi cámara, llévese mi cámara y llévese mis lentes y yo le presto mi casa y en la gobernación de Nariño nos prestó, ¿me entiendes? Es como increíble como lo abundante que fue ese proceso. Eso me pareció increíble. Y lo más frustrante es exhibirla. O sea, exhibirla en cines es de las cosas más frustrantes que yo, o sea, claro, el cine ha cambiado, la cantidad de películas colombianas que hay ha cambiado. Y claro, cuando yo estrené Bluff, Bluff eran como, no sé, 12, 13 películas al año. Ahora, no sé, son 80, 90. Y claro, a Bluff la mantuvieron 2 meses, 2 meses y medio, y cada vez que le ponían otra película, le ganaba la otra película, entonces le subían la cantidad de copias y tuvo, digamos, el primer fin de semana unos números normales y el segundo fin de semana mejores, y eso se Fue mantuvo subiendo. y fue subiendo. Eso ahora, pues, doble, tuvo 7.000 espectadores la primera semana y la mandaban para miércoles. Nos sacaron de entrada de la mitad de los cines de lo que nos habían dicho que sí podían estar. Es como que no hay ningún tipo de respeto ni de amor por el cine colombiano. No hay dónde exhibirlo. Las distribuidoras son terribles, las exhibidoras son igual de terribles. Y te terminas tú con tu peliculita que te has hecho un esfuerzo increíble para hacerla. Pues así, pues nadie la puede ver y rogando que luego Netflix o Amazon o alguien la ponga porque nadie la pudo ver, ¿no? Entonces esa parte es muy terrible. O sea, es increíble lo fácil que fue para nosotros filmar Fortuna y lo difícil que ha sido estrenarla. Es una locura que eso sea lo más difícil de un proceso. O sea, que llevamos 2 años tratando de estrenarla. Eso es una locura. No, y que además nos caiga una pandemia No, cuando bueno, lo esa decían. sí. Esa yo no cuento esa parte, pero la parte anterior de poder lograr que nos den una certificación de película nacional y que no nos la den porque éramos solo 9 personas y entonces eso no es considerado una película colombiana, es como de verdad chocarse contra un muro de gente que dice es que, o sea, la única forma de hacer cine es como que si tú tienes no sé cuántos, un crew de mínimo tantas personas, pues entonces yo hago una película solo con mi celular o con una cámara de fotos o con la cámara que sea, yo solo no la, yo, no es una película colombiana, ¿cómo así? No, no es una película estrenable, pues. Exacto, entonces vete a la porra, es una locura, ¿no? Entonces eso me parece que es muy frustrante y también la comunicación con el ministerio, que por lo menos existe, y la no comunicación con los distribuidores y exhibidores es terrible, o sea, eso sí que es terrible, porque no sabes nada, te enteras cuántas salas te van a dar 2 días antes, te dan esas y es como, ah, esas son, y no hay nada que hacer, no tienes con quién hablar, no tienes como, es de verdad, eso es la parte como más triste, es la hora que nosotros no sabemos. A poquísimos días de estrenar Fortuna Ley, ¿en qué salas van a estar? O sea, no sabemos, nos lo van a decir el martes o así, ¿no? Entonces Tienen que es estar muy loco. pendientes de nuestras redes para que sepan en dónde se va a Para poder estrenar. saber cómo es la vuelta, claro. Pipe, ¿qué no puede faltar en el sexo? Uy, pasión, y no solo en el sexo, sino en la vida. O sea, no hay nada que me aburra más que la gente que no tiene pasión por lo que hace y por lo que está haciendo. O sea, yo de verdad prefiero que la gente me diga, ¿sabes qué? Me da pereza y no quiero hacerlo, que se meta ahí, que no esté en esa, y eso aplica de verdad, pues para el sexo claramente, pero para la vida, la falta de pasión, y hay tanta gente sin pasión, es muy doloroso, y por eso cuando uno consigue gente con pasión, repite siempre, ¿no? Es como que uno, o sea, yo trabajo con unos crews como que repito una y otra vez, y es porque cuando me voy para otro lado y no encuentro eso, vuelvo a, uy, cómo echo de menos, no sé, a mi asistente de dirección, cómo echo de menos a tal fotógrafo que le mete el corazón. Y también por eso cuando uno descubre algo y de verdad les voy a echar flores ahí a Camo y a Nuno con los que estoy trabajando ahora, que son director y un fotógrafo, que yo nunca había trabajado con gente así, que tenga como en ese corazón y que se echan encima esa serie y para mí es emocionante, ¿no? O sea, yo salgo del set. Cada escena termino como abrazándolos, llorando los tres, así como que lo que acabamos de hacer. Eso es increíble, ¿sabes? O sea, sentir esa emoción también es muy bonita. Por eso es tan lindo lo que hacemos. Y también frustrante cuando no pasa eso, cuando uno hace las cosas por hacerlas. Entonces sí, creo que eso es lo que no puede faltar. Pasión, pasión. Y yo lo dije al Pasión. principio, Pipe es un hombre apasionado por lo que hace, eso siempre se le nota. Es que estaba leyendo eso, me decía, pero me falta una. ¿Cuál es ese demonio con el que más luchas o lo que más te cuesta aceptar en la vida?
Claro, lucho mucho contra mi necesidad de resultados. Yo soy una persona que quiero que las cosas sean de cierta manera. Y lucho mucho con tratar de soltar esa necesidad y por eso medito, por eso leo libros y los libros que leo son buscando eso. O sea, como que mi trabajo interno más importante es dar todo con pasión, meterle el corazón a las cosas y soltar el resultado y decir que sea lo que tenga que ser. Porque si algo he entendido en la vida es que todo es como tiene que ser. O sea, es increíble, ¿no? Porque es una, por un lado es una cosa que yo siento, uno tiene que dar lo mejor de uno. Yo sí creo que uno tiene que pelear y pelear con uno mismo para buscar los mejores resultados. Pero luego el trabajo es soltar esa necesidad de que los resultados sean como uno quiere, porque con todo y que Doble, por ejemplo, es una película que no la vio nadie, es mi película favorita y yo me siento muy tranquilo como con eso y haber entendido, ok, no, con esta película no fui a un festival, no me la compraron en una plataforma y aún así sentir, pero eso me hace peor director, me hace peor. O sea, esa película es más mala porque no la compró Netflix o es más mala porque, no sé, la gente de Proimágenes la premió al principio y luego como que la olvidó porque era una comedia o una especie de comedia. Soltar esa necesidad de a mí me hubiera gustado que el FSC me ayudara, que Cine Colombia me ayudara o que, no sé, la gente que distribuyó la película le pusiera como más amor. Al final yo hice lo que pude, lo mejor que pude en el momento que estaba con las herramientas que tenía, y eso me genera mucha paz, ¿no? O sea, entender cómo esos, como tratar de calmar esa necesidad y ese ego ahí loco pidiendo, ya no eres un buen director. Reconocimiento. Tu primera película fue la película más taquillera de Colombia, te llevó a Fox, hizo no sé qué, y te demoras 8 años en hacer la segunda, y es una película por encargo que, y luego haces la que quieres hacer desde hace 8 años y nadie la ve. Entonces, está ahí en mi cabeza y mi ego dándome martillazos y luego lograr pasar eso y decir, y es la película que más me gusta y sigue siendo la película que más me gusta. Y oír a mi mamá decir, es que es la película que más me gusta de mi hijo, es increíble. O sea, el otro día mi mamá, en el cumpleaños de ella, que hicimos como un Zoom ahí, le preguntaron que cuál era la película que más le gustaba y dijo que esa. Y claro, es una película que va en contra de todo lo que mi mamá cree en última, ¿no? Mi mamá cree en un matrimonio para toda la vida, cree pues como en esta idea como más como católica del amor, ¿no? De te casas para tal, no sé qué. Y ella puede entender en la historia por qué mi protagonista al final dice, yo no le puedo hacer esto no sé, al personaje de Maggie, ¿no? La deja ir porque sabe que ella va a ser más feliz sin él que con él. Y que ella diga eso, digo, pues yo logré algo que para mí es importante y es que mi mamá tuviera un punto de vista diferente, porque es que punto de vista yo no lo tenía tampoco hace unos años. O sea, yo tuve que cambiar como mis paradigmas y manera de pensar y entender. De repente yo no soy la mejor persona para mi mujer o para este trabajo, o para lo que estoy haciendo. Y el problema siempre soy yo. O sea, yo soy responsable de mí, no del otro, sino de mí. Y hacerme responsable de mí ha sido como esa tarea grande. Y creo que eso tiene que ver. O sea, lo que responda a la demás gente, la de las demás personas no está en mi control. Entonces, no sé, hay un libro que no sé si lo has leído, que se llama El sutil arte de que todo te importa un carajo. Ah, Y en sí. ese libro dice eso, hay buenos problemas y malos problemas. Yo elijo buenos problemas o trato de elegir buenos problemas. Los buenos problemas son los que dependen de mí, los malos son los que no dependen de mí. O sea, yo preocuparme porque la otra gente haga o no haga, responda a mi película o no, vaya a la sala o no, es que eso no Lo está en mi control, qué que desgaste. desgaste, Pero sí, yo sí me puedo no está en preocupar tus por estar manos. tranquilo en mi sed, por tratar bien a la gente, ser amoroso con las personas, querer a la gente, ser mi mejor versión. Eso sí es mi trabajo. O sea, ese es el problema que elijo. Entonces ahí estoy eligiendo ese problema de ser mejor persona. Qué bien, qué bien. Pero bueno, ese es el demonio con el que más luchas, pero por lo menos, como digo yo, ya lo identificaste, que creo que eso es Por el lo primer menos sé con paso. quién peleo, sí. Sí, ya sé con quién estoy peleando. Pipe, un lugar de la naturaleza que te haya transformado. El Teide en las Islas Canarias. Eso es como otro planeta. Eso es una locura. Yo fui con unos amigos, un amigo de hecho que es de allá, y es de los lugares más especiales que conozco. Y debo decir que en un honrosísimo segundo lugar, La Cocha. Es una Ay, qué maravilla. bien. La Cocha tiene una energía tan hermosa. La Cocha es como de verdad, como una fuerza natural, pero magnífica. O sea, es una cosa que yo no podía entender. Entonces decíamos eso, ¿no? Es que parece que La Cocha fue a las juntas de producción, ¿no? Es como, en esta escena queremos que llueva, llovía, necesitamos que haga sol, hacía sol.
Era como, parce, pero es que nos cuida mucho, ¿no? Como que era, parecía una Sí. entidad, ¿no? Como que Pero es que tenía una acuérdate que le energía. pedimos permiso. Eso es Sí. importante. Sí, yo ahora esas cosas, yo antes era como el más escéptico, pero el año pasado que llegué aquí a México estaba súper enfermo así, enfermo. O sea, vine a hacer la postproducción de Loco por Vos y el último día yo pienso que me intoxiqué y estuve como un mes así vomitando, terrible. Y luego tuve que volver a hacer la muchacha que limpia y yo estaba muy enfermo, de verdad, sin un aliento, de verdad, yo no me podía ni parar. Y fui donde una bioenergética y me dijo, vaya a ver a la Virgen y preséntese y dice que, dígale que aquí vino y que usted se llama Felipe, que viene de Colombia, que usted solo viene hacer el bien. Y mi mamá estaba de paseo y le dije, madre, acompáñame a ver a la Virgen. Bueno, mi mamá no cabía en su felicidad de que yo, el más ateo de todo el Se mundo, me dio el se me dio el milagrito. milagrito que mi hijo crea en la Virgen. Y ahora me declaro fan de la Virgen de Guadalupe. Encima, yo nací el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen. Entonces ahora me siento así como, pues es que ya entendí todo. Y eso creo que nos Ya. pasó también con la cocha, ¿no? Como que la cocha nos, le pedimos permiso y nos acogió y nos, tan nos acogió que es un personaje más. Y siento que, pues, que fortuna ley que es la cocha, sin esa, sin ese entorno y sin ese paisaje, nunca hubiéramos podido. Esa película no sería lo que es. Es más, como que yo pensaba, o sea, la película nació así, yo quiero hacer una película de terror en la cocha, eso es lo que tengo, no tengo una idea más. Solo sé que ese lugar es perfecto para contar una historia de terror. Así que bueno, eso es, esos son mis dos lugares. Qué dicha, qué maravilla. Pues entonces me falta ir al Teide, Al como Teide, dicen. sí. ¿Qué has hecho tú, Pipe, frente a una decepción? Bueno, ya nos contaste el tema Amoroso. del dolor de amor, pero digamos, cuando alguien te decepciona, ¿cómo trabajas la decepción? Ay, buen madre, tengo como varias fases. Tengo una que es de mucha rabia y de responder como con mucho, no sé cómo explicarlo, pero con mucha violencia, por decirlo de alguna manera. Me quejo y me peleo y pero con el paso de los días o del momento y siento que ese tiempo cada vez se va cortando. Siempre ahora entiendo que las cosas me pasan porque es lo que necesito aprender y que hay algo que me está reflejando ahí que yo no he aprendido y si se me repite, pues más. Si hay una cosa que como que continuamente vuelve y me pasa, digo, esto no me está pasando por casualidad. Entonces, esa es mi manera como de enfrentar las desilusiones y eso hace que las desilusiones se sientan un poquito menos porque por lo menos tengo la experiencia de que en otras desilusiones eso se ha convertido en algo muy valioso para mí y un momento importante donde hubo como un punto de quiebre en mi vida. Entonces trato de ver las cosas con esa perspectiva de esto, ¿qué significará? O sea, pregunto mucho. Ahora, de hecho, una persona que quiero mucho que se llama Raquel, que está aquí en México, me enseñó una técnica o una herramienta que se llama Access, que es preguntar y soltar la respuesta. Y eso lo hago mucho. Es como, ¿qué significará esto? O sea, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto cómo me lleva a yo ser la persona que quiero ser? Y no me contesto, o sea, es una cosa que suelto y luego esa información de alguna manera me termina resolviendo al otro día, en una hora o en el mes o nunca, pero me genera también como tranquilidad poder pensar así, como la respuesta no está dentro mío porque mi mente es limitada, mi visión de la vida está llena de prejuicios y de cositas como limitantes y el universo no es así. Entonces yo le pregunto a él y... Y cuando yo quiero que algo pase, se lo mando ahí y le digo, brother, yo quisiera hacer los dos proyectos, que eso se armen. Pues sin ir más lejos, digamos, Loco por Vos y Colmenares. Yo me moría por dirigir Colmenares, pero me moría. O sea, yo no sé por qué me llamaba tanto la atención esa historia, pero desde que era Como a todos. película, como a todos, era una historia que me parecía tan linda, pues tan interesante, mejor dicho, y que no se había hecho un thriller en Colombia, chévere, y yo quería hacerlo. Y justo cuando sale Loco por Vos, o sea, me llama Arlene, que era la misma productora. Y es como, Pipe, vamos a hacer Loco por Vos. Entonces ya, listo. Y como a los 2 días, Pipe, es que te quieren para Colmenares. Y yo fue como, ah, pero yo había escrito Loco por Vos y estaba Colmenares. Y yo ahí dije, eso no es problema mío. Yo quiero hacer las dos. Que pase como tenga que pasar. Y yo terminé una y empaté la otra. Pude hacer las dos y fui muy feliz en las dos. Entonces ahora como que cada vez hago más eso. O sea, es mi manera de esto me, esto me, esto que me, esto que me, este... Como enredo, yo no lo voy a soltar. Yo no soy el que lo tengo que soltar, que se suelte. Yo Que pido la que se vida, suelte, que que el la vida, universo. que el universo se encargue. Yo, y si no se suelta, pues es porque no se tendrá que soltar, yo qué sé, pero se suelta usualmente, ¿no? Aquí te preguntaba Ane Duque Vieira. Que si le repites la técnica y cómo se llama, ¿Access? Se llama Access Consciousness, como conciencia Access. Hay un montón de videos Acceso a en la YouTube. conciencia. Exacto. Hay un montón de
de videos en YouTube sobre el tema, tienen como unas repeticiones de unas palabras y también tiene una cosa que se llama barras, que de hecho es como que ponen, le ponen a uno como las manos en el, como los dedos en la cabeza y le borran, como cuando uno formatea como archivos en el computador. Es una cosa muy chévere, pero lo se puede hacer sin esto, lo puede hacer uno con uno mismo. Pero sobre todo el ejercicio de preguntar y no soltar, pues es una buena manera de soltar la necesidad de resultados en últimas. O sea, como que todo me vuelve ahí al mismo sitio de soltar la, esa necesidad loca y obsesiva que tenemos de querer que todo sea exactamente como uno cree que es lo mejor para uno o que uno cree que la otra persona tiene que ser de mejor porque es mejor para ellos. Eso yo estoy claro cada vez que eso no lo tengo, yo la respuesta no la tengo yo, entonces ahí la voy soltando. Qué chévere, porque eso también tiene que ver con el hecho de que uno en el presente normalmente no ve la solución o no ve, digamos, más allá de sus propias narices. Y quizá a medida que pasa el tiempo uno puede, pues, reflexionar o de alguna forma verlo también a profundidad y darse cuenta que en ese instante estaban sucediendo esas cosas para algo específico, ¿no? También. Entonces Total. eso tiene todo, todo, absolutamente todo el sentido. ¿Tu combinación de comida favorita? Bueno, amo la comida peruana sobre todas las cosas y Uf, después de hacer una peli en buena. Perú ya no puedo dejar de comer comida peruana. Amo, amo, amo los ceviches, pero amo toda la comida peruana, no solo la parte de mar, que era lo que me gustaba antes, digo, la que más conocía. La comida criolla también me parece rica, es El como con tiradito, donde los tiraditos, los tacu-tacus, todas esas cosas me parecen increíbles. Y me gusta mucho la comida mexicana, pero me cae pesadísimo. Ayer, de hecho, que la vestuarista de mi serie, que de verdad le agradezco lo linda que fue hacer esta como reunión en su casa, y hizo una taquiza, pues, y llevó unos chefs ahí y me encantaron, pero yo luego por la noche no podía ni dormir sudando, así me cae pesadísimo. Pero los amo, amo la comida mexicana, pero la peruana me gusta más porque me cae mejor y me parece que tiene una variedad. Yo creo que la comida peruana es la comida más rica del mundo, para mí, Tiene pues, una la que yo he probado. fusión, una Increíble. cosa increíble, ¿no? Y recomiendo Lima y Perú, de verdad, sobre todas las cosas, yo me siento, bueno, por Salvador un poco también, un peruano ahí de corazón, ¿no? Y tengo un montón de amor hacia Perú, de gente peruana que admiro y que quiero, personas que en mi corazón están ahí como grabadas, pero con toda la fuerza, o sea, que a Perú, con Perú, a lo que sea, y de verdad le recomiendo mucho, porque está ahí al lado de Colombia, yo no nunca va, y yo era Sí, uno no. de esos y no conocía, y ahora iría a Lima todos los fines de semana si pudiera. O sea, es una cosa No, muy yo linda. sé. Almorzar, ir a almorzar a Almorzar, Lima. exacto. Y en cualquier chuzo, porque eso es lo que tiene. También tiene un movimiento de street food muy teso, que también es una cosa que pasa mucho aquí, que uno en cualquier esquina se come un ceviche y es la locura el ceviche. Y se vuelve famoso mundialmente un sietiecito pequeñito y no se vuelve una cadena, ni, no, sino que siguen manteniéndose así. Y eso me parece muy interesante. Como esa idea también, como del vuelvo y juega del éxito. O sea, el éxito no es ser McDonald's, el éxito es hacer el mejor ceviche del mundo en una esquinita chiquitita, ¿sabes? O sea, eso también es una idea de éxito, es diferente, ¿no? Es como son exitosos siendo ellos auténticos y haciendo, siendo como esa receta de, que se ha pulido y se ha ido enseñando de padres a hijos y ahora alguien la hace de una manera especial y eso se vuelve increíble, pero no quieren como salirse de ahí, porque al salirse de ahí perderían esa esencia. Entonces, todo eso me parece magnífico, me parece increíble, pues. Sí, se come delicioso allá. Delicioso. Aquí están diciendo, cambien el tema que tengo mucha hambre. Sí. No, y encima no es fácil conseguir comida peruana buena por fuera, que es lo mismo que pasa con la comida mexicana. La comida, la mexicana que uno tiene es como Tex-Mex y así, ¿no? Y la comida Sí. peruana, aunque está buena, pero no es como la de allá, ¿no? No, Pues no, no. también tiene que ver con la frescura del pescado, porque ellos usan Total. mucho pescado, entonces Total. es, ¿no? ¿Qué tan fresco está? Total. ¿Qué te hace un buen líder, Pipe? En este caso, pues un buen director, pero creo que también tu rol va más allá de ser un director. Bueno, creo que miércoles, yo no, si algo hago en la vida de verdad es como, como entregarme al 100. Yo no soy una persona que, o sea, he aprendido muy bien a delegar, digamos, a tener buen ojo a quién le doy cada cosa, que eso es una habilidad, o sea, una habilidad de poder soltar, vuelve y juega el control Sí. y dar como entender, ok, es que mi trabajo llega hasta aquí y tu trabajo es este, pero si no lo estás haciendo bien, yo puedo hacerlo y también entender, uno tiene que estar rodeado de gente que haga mejor las cosas que uno, ya, o sea, yo no puedo ser el mejor fotógrafo y el mejor director y también el mejor músico y también no, yo quiero tener el mejor músico que es mucho mejor que yo, el mejor fotógrafo que es mucho mejor que yo. Entonces eso, digamos, también lo he aprendido y creo que eso,
y creo que inspira también como el ponerle tanto corazón, o sea, como que sí me gusta proponer, y de hecho esa canción que escogí, que, bueno, yo no sé, yo tengo un tema con el reggaetón, que es una cosa que de verdad defiendo, con todo y que no soy como muy fan del reggaetón, yo soy un man rockero que crecí con Sí, el a mí rock y me con el, sorprendió cuando me dijo, bueno, yo miércoles un pues, reggaetón, vea pues. pero es un rocketón al final, porque ese señor que es Bad Bunny, que mucha gente odia y que dice que es que canta como un tonto y no sé qué, pues uno es un man que es un trabajador tremendo, que sacó 3 álbumes este año, en este año solamente todos han sido número uno, y esa canción es una canción que es rock, o sea, no es una canción de reggaetón, y es el cantante de reggaetón más importante del mundo, ese disco es el disco más escuchado en el mundo y no es en inglés, y ese señor lo que hace es arriesgarse a hacer algo que nadie, o sea, el tipo no le, pues lo que dice la canción, lo que digas no me importa. Y yo siento que eso, esa, como esa irreverencia y esa, ¿sabes qué? Me la juego. O sea, pierdo, prefiero perder jugando como yo quiero que como tú me dices que debo hacerlo. Creo. Y eso me emociona mucho y creo que eso hace que la gente que trabaja conmigo también termine arriesgándose a hacer otras cosas, a salirse de su zona de confort, de que eso es una cosa que ahora está como muy de moda de salirse de la zona de confort, pero que sí creo mucho en eso, como que no hay nada, no hay peor sitio que estar en un sitio cómodo, porque al final se empieza como a llenar de moho, ¿sabes? O sea, el sacudirse te hace como soltar, por eso son Hay buenas que las rupturas incomodarse. amorosas, hay que incomodarse, por eso las rupturas amorosas, los duelos en general te generan una necesidad de mierda, es que yo estaba muerto durante 10 años, ya no quiero estar así, no, tantos años, es que yo estaba como atorado y esa, entonces a mí por eso me gusta viajar, por eso me gusta estar en cruces nuevos, por eso, pues uno de mis sueños es, pues que es lo que estoy cumpliendo además, ¿no? Porque cuando estaba casado dejé de hacerlo y ahora pues volví a traer eso en últimas y, no sé, el año pasado filmé una serie aquí, una película en Perú, una película en Medellín. O sea, miércoles estuve en Turquía, o sea, amo viajar y amo el no poder, o sea, para mí sería más fácil armar esta serie con gente colombiana toda. Claro. Y yo no conozco, o sea, de verdad el crew, o sea, a Camo lo conocía por Instagram porque me encantaba su trabajo y a Nuno por los videoclips. Y llamé a Nuno diciéndole, brother, quiero hacer una serie de Disney que quiero que parezca un video de reggaetón. Y por eso te quiero a ti, brother. Yo no filmo así, yo no puedo filmar eso, quiero que tú lo hagas. Y quiero traer a Camo, que sé que trabaja contigo, y así fue que armé y le vendí esa idea a Disney. Y Disney compró, ah, claro, esto es urbano, es juvenil, es nuevo, tiene onda. Y me compraron una cosa que a priori nadie hubiera apostado como por ese camino para hacer esta serie que estoy haciendo. Entonces, eso me llama mucho la atención y creo que inspira mucho a los demás. Y algo que o sea, nos estamos dando es durísimo filmar al final, porque llevamos mucho sin filmar, porque es difícil, porque toca salir cada hora, porque tienen que echar el polvo ese para que, o sea, es horrible. Pero al final del día, a mí me parece increíble que el gaffer se me acerque y me diga, y es que esto que estamos haciendo está muy lindo. Y es como, miércoles, eso no pasa, ¿no? La gente trabaja y le pasa por encima lo que hace. Y yo sí siento que lo que estamos haciendo es especial, que tiene carácter, que tiene como postura, ¿me entiendes? Tiene como una posición en la vida. Y eso me parece que inspira a la gente y que es algo que yo busco también en la gente que sigo, ¿no? Como que la gente que me inspira es que tiene una posición en la vida que no significa que sea como rígida, todo lo contrario, es como flexible, pero es coherente con lo que está diciendo, que si se equivoca puede entenderlo y puede cambiar de posición y pedir disculpas y todas esas cosas me parecen interesantes. De acuerdo. Pues sin duda alguna inspiras en tu trabajo y eso es Gracias, parte, guapo. digamos, de tu liderazgo, Pipe. ¿Qué te aburre y qué te emputa? Me aburre y me emputa básicamente lo mismo. Me aburre mucho la mediocridad. Uy, hijo puta, es lo peor. Claro, vuelve y juega esta cosa de mi ego de es que él debería estar haciendo esto y no está haciendo y su trabajo es no sé qué e hizo esto mal y me dejó tirado y eso. Uf, sufro mucho por eso. Y eso es lo que te digo que sufro para, o sea, es mi trabajo más grande de yo. O sea, yo de verdad me hago como mantras de yo no voy a pelear con mi productor hoy, yo no voy a pelear con, o sea, no quiero hacer eso, o sea, yo quiero encontrar, de verdad, me regalaron un libro que se llama Comunicación No Violenta y de verdad el otro día que tenía que hablar con mi productor, fui y lo hice, es como antes de ir a hablar con el man, le dije yo voy a hablarle
mira, esto es lo que está pasando, esto me hace sentir así, lo que me gustaría que pasara es esto, estás dispuesto a hacerlo, pero ya no es esta cosa, es que usted es un mediocre miércoles, creo que hacía antes, ¿no? Usted es un largo de No. mi sed, porque eres, no, o sea, no, es como cosas que no quiero volver a repetir. Comunicación no Entonces, violenta, sí está muy Comunicación no bien. violenta, es un libro súper lindo, no vale nada y es increíble el libro y la información que trae es muy lindo y tiene que ver con eso, con exponer lo que sientes y lo que necesitas, porque creo que no nos han enseñado a eso para nada. De hecho, siento que la sociedad en la que vivimos nos enseña a, no, a nunca cuestionarte lo que tú quieres. Entonces, el momento en el que expresas lo que quieres siempre es con violencia, porque terminas saturado de mierda, me pasó esto y terminas explotando y se queda todo en la forma de ser agresivo y no en el fondo, que es yo lo que siento que le pasa también mucho como a la comunicación que tenemos en Twitter o en redes, ¿no? Que es muy violenta y Sí. el mensaje se termina. ¿Se me fue Pipe? Te me fuiste por un momentico. Ah, ¿Ya? bueno, eso. Entonces, eso me parece que eso me emputa mucho, pero trabajo para que me empute menos. Te voy a hacer la última de ñapa y es una teoría sobre el amor. uy, qué buena pregunta. Tengo dos cosas sobre el amor. Uno, creo que es lo más lindo que existe. Que nosotros vinimos, yo sé que va a sonar re hippie y perdón sonarlo, pero bueno, sí, yo sé que una persona como yo pareciera que no tiene nada que ver con esto, pero yo sí creo que vinimos al mundo a amar, en serio que lo creo, ¿eh? Lo creo, y amar no significa ni poseer ni estar con otra persona. Yo no tengo pareja, de hecho, pues salgo con chicas y tengo relaciones como tranquilas, cada vez más tranquilas, ¿sabes? Y todas desde la aceptación y desde mi trabajo de verdad es querer a la otra persona tal como es. Y eso es una cosa que de verdad a mí me parece maravillosa. Entonces sí creo que el amor es eso. Y sobre todo que el amor no es poseer, no es que la otra persona sea como tú quieres, no es que las cosas sucedan como tú quieres, sino que amar es amar. O sea, amar, tú tienes que amar, o sea, yo creo que tenemos que amar independientemente de lo que la otra persona sienta por ti. O sea, yo he tomado decisiones en mi vida, yo a esta niña la voy a amar el resto de mi vida, así ella no quiere estar conmigo, así no me quiera volver a ver. Y esa energía así, como que vuelve y se devuelve y se te devuelve de una manera enorme y maravillosa, ¿no? Entonces, sí, esa es mi teoría sobre el amor y que, pues, de verdad que Doble, por eso es mi película más personal y por eso también creo que es también la más subversiva, porque Doble es una película de amor que dice, ¿saben qué? Ustedes se pueden amar. Así no estén juntos. Tú la puedes amar el resto de tu vida si ella no se acuerde de un segundo que haya vivido contigo. Solo se acuerda de esa semana en la que vivió contigo y se le olvidó una vida que vivió a tu lado y aún así tú la puedes seguir amando y eso está bien. O sea, esa es la muestra de amor más grande que hay, que es como soltar a la otra persona y dejar que sea ella al 100%, sin pedir a cambio que sea la mejor versión de ella, porque Deepak Chopra tiene esa definición de amor. Dice que el amor es, o sea, como ayudar a la otra persona a ser su mejor versión. Y yo ahora le quité esa parte, ¿no? Es como, mi Hacer tú amar lo es mismo. aceptar al otro tal cual es, y aceptar al otro es aceptar al otro, no tener como rechazo a miércoles. Es que me gustaría que, no sé, que no deje el dentrífico abierto por las noches, ¿sabes? O sea, cosas de ese estilo. Eso es ella o No eso va a es él, ¿no? pasar, no va a cambiar. No va a cambiar, entonces, o cambiará, pero no por mí. Entonces eso me parece que es bien bonito, o sea, que sí creo que el amor tenemos que repensarlo desde un sitio bien diferente al que nos enseñaron de lo que tú decías de la media naranja, de que es que es solo el amor se puede en pareja, o que yo creo que el amor está en todas partes, de verdad. Yo sé que en mi peli nos burlábamos de eso, el amor está en todas partes y eso es lo que sea, ¿no? Pero creo que sí es cierto, o sea, me parece re hippie y me parece también súper lindo, pero por otro lado, pucha, me alineo más a esa información, como a esa mentira que a la otra mentira que nos hemos dicho toda la vida. No, el amor es la pareja, es una cosa que dura para siempre. No, yo quiero que dure mientras sea linda, mientras funcione. Y es más, va a durar para toda la vida, pero puede que no estemos juntos, ¿no? Eso es como. Entonces, bueno, no sé qué tan complaciente es eso para lo que nos han enseñado, pero bueno, para mí es una cosa que me. Como que me relaciona más, ¿no? Como que me llama más la atención y me gusta más.
No, pero me parece mucho más lógica esa teoría que la que nos han enseñado, que es la posesión, ¿no? De alguna forma, como pertenecer a otro o que el otro me pertenezca, no tiene ningún sentido. Y lo que tú dices es cierto, es dejar que el otro sea y amarlo como es. ¿Cómo es? Y eso es lo más complicado. Por Y eso es que pasa las con uno relaciones son mismo, uno tiene difíciles. que dejarse ser quien es, o sea, aprender a quererse tal cual es, que esa para mí es la más dura. O sea, para mí aceptar al otro es duro. A mí, miércoles. O sea, yo me doy mucha varilla. O sea, me doy todos los días, pero yo debería ser así, no debí decir esto. Es que no sé qué, es que fuiste un tonto porque te aguantas. Soy el peor enemigo que tengo. Entonces, callar a esa voz loca del ego es un trabajo súper lindo. Pero ahí creo que es donde más hay que trabajar. El amor está ahí. Creo que ese es el amor. Muy bien, Pipe, pues pasamos a, mira, tómate un vino porque no te tomaste ni uno, le respondiste todas las Todas, preguntas, me parece prometo. No, bueno, fantástico. mira mi botella, ya. Esa me Ya la tomé, murió. ya murió. Ah, bueno, entonces, asistente, no, mentira. Pipe, pasamos a nuestro siguiente momento que se llama el reto, pero antes vamos a regalarle a la gente, a tres personas que quieran asistir a nuestro screening privado de Bunet el día miércoles, este miércoles que es 16, ¿no? 16 de diciembre vamos a tener un screening privado a través de Bunet, a través de nuestra plataforma, y pues realmente es privado porque es solamente para las personas que están invitadas, son invitados especiales, y a todas las personas que nos ayudaron en nuestro Kickstarter y que de alguna forma fueron parte de Fortuna Lake. Tres personas de ustedes, de los que están aquí conectados, van a poder asistir. Y lo único que tienen que hacer es seguir la cuenta de Bunet y mandarle a Bunet un mensaje directo a la cuenta de Bunet. Es BunetTV, @BunetTV. Un mensaje directo donde me digan cuál fue la confesión, la primera pregunta que respondió Pipe en nuestro cuestionario. ¿Cuál fue la confesión que hizo Pipe? Algo que él quisiera que nosotros Miércoles, yo supiéramos. ya ni siquiera me acuerdo cuál fue. Llevo hablando tanto que ya no sé qué era. Está por ahí relacionada con varias cositas que ha dicho ahí, pero las primeras tres personas que lo hagan, pues sin duda alguna van a poder. Ahí se los dejé fijado para que sepan. Mire, aquí está nuestro protagonista, que es José Restrepo. Contémosle un poquito, Pipe, a la gente de qué va Fortuna Lake, qué se van a encontrar en el cine, desde cuándo pueden ir, etcétera, etcétera. Bueno, Fortuna Lake es una película increíble, de verdad increíble, no solo porque la película está buena, porque yo creo que está buena, sino también por la manera en que la hicimos, ¿no? O sea, nos unimos de verdad 8 o 9 personas, o sea, yo me fui en mi carro, alquilamos una camioneta, nos fuimos hasta allá, filmamos nosotros, o sea, las actrices se maquillaban y actuaban y yo decía dónde iba la cámara y le ayudaba al fotógrafo a poner las luces, o sea, fue como una energía, o sea, una cosa muy como colaborativa que yo nunca había hecho y que filmamos sin guión, que teníamos una historia que solamente sabíamos más o menos para dónde iba y en cada escena íbamos explorando, o sea, que por otro lado fue como un ejercicio bastante interesante, pero por otro lado es una película de terror al uso, que filmamos de hecho en inglés, que filmamos en la cocha, que se ve increíble además, que asusta un montón, que se va a ver en cines en versión doblada y en versión inglés, o sea, en la versión original que es en inglés, y que cuenta la historia de una chica que se vuela de un manicomio en donde ha estado viendo a esa niña que está ahí en la imagen, a ese fantasma que se le está apareciendo, y ella va a este lugar, Fortuna Lake, a tratar de entender qué es lo que pasa o qué fue lo que pasó y por qué ella le está pasando, porque está teniendo esta como imagen recurrente de esta mujer que se le aparece con ayuda de un vecino que es José Restrepo, que está más loco que una cabra, y perseguida por el personaje de Carolina, que es una sádica y terrible enfermera que la está persiguiendo del sanatorio. Entonces es como, bueno, está chévere porque de verdad como que revaluamos un poco los valores también del terror, mejor dicho, es como el personaje de Carolina es un slasher, pero es mujer. O sea, hay como unas como reinterpretaciones del género del terror en un universo de verdad muy parecido al de una película de terror norteamericana de una cabaña al lado de un río, que se han hecho muchas películas de ese estilo. Entonces, creo que es un ejercicio súper lindo y es una película que de verdad nos llena de orgullo, que fue muy divertida de hacer, que terminamos haciendo nosotros, que yo la edité en mi computador, que la hicimos entre poquísimos
Y que ahora de verdad nos parece increíble que están en cines y que si yo no cuento esta historia, cuando ustedes la vean, van a ver una película súper linda, bien hecha y bien contada. Además, a mí hay algo que me encanta de Fortuna Ley, creo que es parte, digamos, esencial del género del terror, pues, digamos, del terror, el thriller psicológico, y es la música, ¿no? El diseño sonoro y de audio Tremendo. de la película es muy bueno también, y sabemos que realmente a los que les gusta el género, pues porque de todas maneras hay gente que le gusta el terror, otra gente que no le gusta. Yo la primera vez que actué en una película de terror fue gracias a Felipe Martínez, porque además, o sea, no es que sea mi género favorito, pero sé que hay mucha gente que es apasionada, que es el género, uno de los géneros que más se ve en el mundo entero, que hay festivales única y exclusivamente de terror, así que no se la pierdan, está buena, y además, sobre todo, piensen en todo el esfuerzo que ha implicado hacer la película y que finalmente llegue a nuestras salas de cine, y que además hay que apoyar otra vez las salas de cine para que nuestra economía cultural vuelva y se active, sin duda No, alguna. y ahí están tomando las salas un riesgo grande, porque digamos Cinecolombia, que es como la exhibidora más grande de Colombia, decidió no salir con estas condiciones de juego que está diciendo el gobierno de no, tienen que ser las salas al 20, 30, 40%, no sé. Ellos dijeron, nosotros no jugamos. Y el resto de salas dijeron, no, sí queremos exponer películas, sí queremos, la gente necesita salir de sus casas y se puede cuidar y no, o sea. De hecho, el otro día leí un informe que decía que en Estados Unidos y en México, que aquí llevan abiertos unos años, no han tenido un solo contagio de COVID por idas a cine. O sea, es muy seguro ir, porque al final uno está sentado con un tapabocas viendo hacia adelante, con cada lado sin nadie y adelante sin nadie. O sea, aquí uno realmente está casi solo y puede ver, pues de verdad que la experiencia de ver una película en cine es muy diferente a verla en su casa. Entonces ha sido como, digamos que de verdad es muy seguro ir a cine, es mucho más seguro que ir en un avión, que coger un bus, o sea, ¿no? Es como increíble Total. que se hayan demorado tanto en darnos como ese permiso. Entonces sí, de verdad aplaudo a las exhibidoras no tan convencionales como Cine Colombia, que han tomado la decisión de apostar por abrir sus salas, por traer películas y por poner nuestra película, obviamente. Aquí Javier Delgado, alias mi esposo, está poniendo el hashtag que es Volvemos al Cine. Úsenlo en sus redes, ayúdenos a mover la película. Alias mi esposo. Y finalmente, pues la experiencia va a ser única y pues es mejor que ir a una COVID party o a una COVID fiesta. Vayan al cine, cuídense, pero también ayudemos a que nuestra industria cinematográfica siga adelante y nos cuentan cómo les va en nuestra película que estará en todas las salas que están abiertas del país a partir de este jueves 17 de 17. diciembre, ¿no? Entonces, ahí les estaremos contando también, estén pendientes de nuestras redes, de las redes de Pipe, de mis redes, de las redes de Bunet, bueno, de todos los que hacemos parte de la película, porque vamos a estar contando en qué salas y a qué horas y etcétera, etcétera. Pipe, pasemos a nuestro reto, Sí, que señora. es, ¿qué también usas tú la lengua? Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Básicamente el español, el lenguaje, la ortografía, la gramática, Ah, no pienses mal. ah, bueno, ya me iba asustando. Bueno, espero que me considere un escritor potable, no como tú, que eres increíble, pero bueno, por lo menos ahí me defiendo escribiendo. No, claro que sí, Pipe. Pues la idea de esto es un espacio para jugar, para aprender ¿Ok? jugando, porque yo creo, hablando de temas de comunicación no violenta y etcétera, etcétera, de otros tipos de comunicación, pues que el manejo del lenguaje, de cómo nos comunicamos, pues sí está, digamos, directamente ligado a qué tanto la conocemos, ¿no? Qué tantas palabras Sí. usamos, dónde ponemos la coma, dónde hacemos el acento, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que jugamos. Y que yo te voy a poner cuatro pruebas. Si tú ganas, yo me tomo un trago. Ah, pero ya no tienes trago, No, mierda. pero tengo otra botella que me trajeron ahora. No puedo tener. Ah, Puedo tener. oh. Sí, puedes tener. Bueno, la idea Sí. es que si tú pierdes, yo me tomo el trago. Pero si tú, digo, si tú pierdes, tú te tomas el trago. Si tú ganas, me lo tomo yo. Dale. Me parece bien. Me parece ¿Listo? bien. Sí, Entonces vamos. sírvase un trago. Espérenme pues, mucho, Bueno, acompáñenme yo porque. mientras tanto. Ya es que se me había bajado un ¿Qué? poco el. No, la luminosidad de la pantalla se me había bajado, seguramente cuando compartí el póster de Fortuna Lake, se me iba bajando el brillo de la pantalla y ya no me veía ni lo veía Pipe. Así que
Bueno, ahí les voy contando, mientras que Pipe se sirve su vino, que entonces volvemos al cine desde el 17 de diciembre. Acuérdense, las primeras tres personas que hayan escrito a Bunet, arroba Bunet TV, van a poder tener la posibilidad de verlo antes que todas las personas en nuestro screening privado a través de Bunet. Así que la respuesta de la pregunta era, no, no les voy a decir la respuesta, quiero decir, lo que tienen que decir es, ¿cuál fue esa confesión que hizo Pipe al comienzo de las 15 preguntas de Yo en 15 aquí en la Cuervo Live? ¿Listo? Listo, ya tengo otra botella nueva y todo, ya estoy. Ah, perfecto. Ese es mi muchacho. Listo, Pipe, arrancamos. ¿Tú sabes qué es un oxímoron? No tengo ni idea. Entonces tómese un vino. O sea, empezamos como el... ¿Pero qué es esa palabra? Yo me lo tomo, pero... Bueno, ya me lo A serví. ver, ¿quiénes están aquí que puedan decir que es un oxímoron? ¿Oxímoron? ¿Has escuchado algo como... Ay, no, es que es un muerto viviente? Okay, como un Ay, zombie, no, es pues. que sí, es un pequeño gigante. Ah, okay. ¿Sabes? Es como esa combinación de dos palabras que tienen un significado opuesto, pero que al juntarlas originan un nuevo sentido. Okay. Aquí están diciendo, nada de groserías. No, no, señores, ¿qué tal? Usted es un oxímoron. Un oxímoron. O sea, dos palabras que al ponerla, que son como contrasentidos una contra la otra. Claro, pero que al juntarlas entonces originan un nuevo sentido, ¿no? Entonces, ay, no, es que es un muerto viviente. ¿No? Cosas así que generan, digamos, esa nueva imagen, por decirlo de alguna Ok. forma. Pipe, ¿cómo se Ya vi que va escribe? a salir borracho de aquí. Esa es la idea. Bueno, ya estoy todo chapeto, si ven. No, estas de pronto son más fáciles. ¿Qué? Entré a matar. Uy. ¿Cómo se escribe? ¿Trastornado o trastornado? Sin nene, trastornado. Trastornado. Muy bien, punto para Pipe, ¿Me vino lo para tomo o no? No, Carolina. ah, sí, me No, lo lo tomo, ya. tomo Ya yo. me lo iba a tomar igual. ¿Cómo se dice? ¿Frega platos o friega platos? Yo creo que frega platos, igual no uso ninguna de las dos. Igual no, no No, friego igual no platos. lavo la loza nunca. O sea que Pues tómese un vino porque es se dice friega platos. friega platos. Ah, mira Ajá. tú. Exacto, yo No tenía ni friego idea. platos. Ah, claro, friega platos. ¿Cómo se, si yo digo, espero que no la haya embarrado, ese haya, ¿cómo se escribe? Haya. Muy bien, y si yo digo, usted no se haya. Eso sería de haber, entonces, ¿qué? Usted no se Sería, haya. ya. Pero Usted no se pues, haya, ¿no? Es como usted no se encuentra. sí. ¿Será que es con, uy, hijo de pucha? Con H y con, es como de hallar, ¿no? Pero, ¿qué con Y? No sé bien. ¿H y Y? No sé. Respondiste la primera bien y la segunda mal. ¿Qué hacemos? Pues uno y uno. Uno y uno. ¿Es Salud. H y doble L? H y doble L. Ajá. Ok. Usted no se halla, es con doble Y lo peor es que la escribí con doble L. L. ¿Sí ve lo que es la confianza en Lo uno que es la mismo? confianza es uno mismo, no. Bueno, yo voy a servir aquí porque ya vi que me van a meter una goleada, pero. No, ya te va a hacer la última. Ok. De hecho, es un bonus. ¿Cómo se escribe exuberante? Ex. EXHUVLARGA ERANTE. Tómense un vino, porque es sin H. ¿Es sin H? Exuberante. Ahí vea usted. Exuberante. O sea, no es que manejara Uber antes. Exuberante es un man que era un conductor de Uber que le tocó devolver el carro. En, por la Pipe. pandemia, o sea, un exuberante es un man que por la pandemia, como no había nadie que cogiera Ahorita lo que hay son el Uber, exuberantes. hay un montón de exuberantes. Así, tal cual, tal cual. Muy bien, Pipe. Bueno, ya Bueno, pasamos ahí miti miti, nuestro no me fue reto. tan mal. Estuvo miti miti, es verdad. Estuvo durísimo.
Mientras que llegan las ¿Cómo era la preguntas, primera palabra? ¿Oxi qué? oxímoron. 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 Tremendo. Oxímoron. Mientras entonces entramos a nuestra fase de la gente quiere saber, porque la gente siempre quiere saber cosas, mientras que llegan las preguntas, y les repito que las pueden hacer a través del mecanismo que nos pone aquí Instagram, que es ese signo de interrogación que queda al lado de los comentarios, a través de ahí, o sea, si hacen clic ahí, pueden escribir la pregunta, a mí me llega y yo la leo, así ya no tengo que estarla escribiendo yo, cosas que nos da la tecnología. Mientras llegan las preguntas para Pipe, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu descubrimiento durante la pandemia? Algo que nos puedas recomendar. Puede ser un libro, un podcast, una serie, una práctica espiritual, una receta de cocina, un tip de belleza, cualquier cosa que de pronto puedas compartir con nosotros y que nos haga de pronto mejor nuestra vida. La vida más feliz. Sí, pues aprendí a hacer Reiki en la pandemia. Bueno, tuve de verdad como un proceso como muy, bueno, o sea, de mi viaje a Lima y allá adelante como que he hecho como un par de como de regresiones y luego fui a ver un señor que hacía como una cosa que se llama registros akáshicos, que bueno, que es esta cosa donde una persona como que le pregunta como a los seres, no sé, o entidades, cosas de uno, ¿no? Y entre las cosas que me dijeron era que debería aprender a usar mis manos. O sea, una cosa como que tenía que confiar más como en mi sensibilidad y que otra cosa que eso era como una especie de digamos que de ventaja o de don y que debía usar mis manos. Entonces, que entre las cosas que podía usar o que podía aprender era el Reiki, que podía, digamos, hacer sanaciones a través del Reiki, que el Reiki es una cosa súper linda, ¿verdad? Es muy fácil de hacer, lo aprendí por internet, o sea, me gradué literalmente como a distancia por internet, pero claro, la teoría del Reiki es que la energía viaja a donde quieras. Entonces, bueno, la práctica de Reiki es que tú pones tus manos en los diferentes chakras y alineas, digamos, alineas, digamos, en tu propio cuerpo o en el cuerpo de otra persona, sus chakras y ayudas de esa manera a solucionar problemas tanto físicos como emocionales, ¿no? Entonces, bueno, pues como que estudié un montón, pues no un montón, pero estudié, leí un par de libros, me hice como todos los niveles, porque son 3 niveles de Reiki, me gradué y puedo hacer Reiki, me he dicho, te puedo hacer Reiki en Bogotá yo estando aquí, o sea, sí, así es el es más, puedo hacer cosas, por ejemplo, tú tienes un casting mañana y quieres que yo te mande Reiki para que en el momento en que hagas la presentación se pueda hacer. O sea, como que el Reiki al final la energía viaja y ayuda a que se destraben como temas y encuentra como el agua un poco la salida más fácil para todos los conflictos. Entonces es algo de verdad súper lindo y sobre todo lo que es más lindo es que el primer nivel lo haces contigo mismo. O sea, tienes que aprender a hacerlo como sobre O ti y sea, bueno, pues si usted no aprende a alinear chakras, se desalinea es completamente. complicadito, pero es súper lindo, de verdad que es una práctica súper lindo que además, pues no sé, digamos en hospitales que digamos hospitales oncológicos, pues con enfermos de cáncer, hay equipos multidisciplinarios donde está el oncólogo eminencia de la enfermedad y sanadores de Reiki que le hacen Reiki a las personas, o sea, como que potencia cualquier tipo de sanación, no sea, no solo, o sea, no solo funciona por sí misma, pero si digamos tú haces, no sé, estás haciendo otro tipo de sanación diferente, el Reiki potencia eso, o sea, que puedes ayudar a que se encuentre siempre como la energía para eso. Entonces, aprendí a hacer eso, es muy fácil, realmente es fácil, es muy lindo. Yo ahora lo hago al que me lo pida y lo hago con todo el amor y me parece súper lindo y me lo suelo hacer a mí mismo cuando tengo como que necesidad también, ahí lo hago. Entonces, eso. Pipe, ¿y dónde lo estudiaste? Mucha gente está preguntando en dónde No, pues o cómo. busquen, yo lo, de verdad, bueno, me compré un par de libros y los descargué y busqué en YouTube cursos de Reiki, pongan cursos de Reiki nivel 1 y entonces ahí les enseñan, hay muchas personas que han subido como videos y duran, no sé, 2, 3 horas, 4 horas, dependiendo de como de la cantidad, digamos, de información que quieran recibir, pero es algo súper lindo, las meditaciones son, pues te sirve como de una manera como de meditación en últimas, pero también es una cosa de sanación, no sé, digamos, el otro día una amiga, su abuelita estaba enferma y les enseñé como una forma, digamos, de mandar Reiki a distancia, así tú no sepas Reiki, y se volvió como una práctica súper linda que hacía toda la familia a la misma hora. O sea, fue como una cosa que también terminó Potencia. como uniéndolos a ellos, ¿no? Entonces es algo como muy lindo
que yo no sé, para mí fue como un descubrimiento hermoso y que hago ahora, bueno, ahora que estoy filmando, pues no tengo un minuto, pero que sí he hecho y que le he hecho además a gente muy rara que yo nunca pensé que me iba a terminar pidiendo como, oiga, hágame Reiki y le termino haciendo Reiki. Solo le he hecho a dos personas, o sea, como en presencia y lo he hecho aquí en México, pero mientras estaba en la pandemia lo hacía o por teléfono o ni siquiera por teléfono. O sea, le decía, te voy a hacer Reiki y lo hacía y ha sido como bien, bien lindo. Así que bueno, si lo quieren practicar es bonito y leer sobre el tema. Bueno, pues qué chévere. Aquí te dicen, por ejemplo, esto, que deberías poner todas esas cosas espirituales que te han ayudado para ayudar a las personas. De pronto en tus redes sociales, Pipe, pues ahí te están pidiendo cositas. Bien, yo sí, yo en mis ¿Qué? redes sociales soy bien raro, porque como que hablo más que todo sobre como mi trabajo, no las uso como mucho para cosas personales, pero sí, es verdad, o sea, no sé, mis podcasts y lo que oigo, casi todos tienen que ver como con lo espiritual, es chistoso, pero no, eso como que no lo exteriorizo mucho, creo que todavía tengo como un tema mío de, como por decirlo, de vergüenza de aceptar ese lado como más espiritual. Como no sé, hay gente que digamos es muy religiosa y lo muestra y lo dice, ¿no? Yo no, nunca, siempre me he sentido como medio avergonzado de ese tipo de cosas y siento que todavía estoy como trabajando en aceptar como esa, pues no sé, como ese lado mío que es más espiritual y que tiene que ver como también con esto de como de la sensibilidad y de como de la energía, ¿no? Pues hay unas preguntas muy chéveres, por ejemplo. Bueno, acá te pregunta Caras, ¿qué es? ¿Cómo crees que se puede comenzar como director de cine en Colombia? En Colombia y en cualquier lado dirigiendo. Yo sé que es medio tonto, pero un director dirige. Así que no esperen que nadie les dé permiso y les diga que quieren que ustedes son directores, sean directores y directoras. Entonces, la mejor manera de dirigir es filmar. Y ahora, con las herramientas que hay, es muy fácil y muy barato. La muestra es Fortuna Lake, que nos costó un crowdfunding de $6,000 y con esa plata hicimos la película, una película que está en cines ahora. Entonces, no se necesita más allá de decir, quiero contar una historia, entonces elijan una historia que puedan contar, cuéntenla. No sé, Tangerine es una película que estuvo en Cannes y la filmaron con un celular. Entonces, no se necesita, no es verdad que uno necesite, no, una historia súper grande y que necesito plata y que si no me financien, no se puede. Entonces, si uno empieza a hacer eso, el talento siempre se abre paso y entonces si quieren ser directores, dirijan y cuenten sus historias, escriban sus guiones, fílmenlos, díganles también, así como hay gente que quiere ser directores, hay gente que quiere ser actores y actrices. Entonces, pídanle a esas personas que se unan y trabajen en grupo y hagan pues eso que hicimos nosotros, ¿no? Llamemos a 8 personas y entre 8 personas que hay actores, productores, directores, un fotógrafo, armamos un combo y nos fuimos de vacaciones a filmar una peli. Y eso es lo que creo que hay que hacer. O sea, yo esperé mucho para hacer mi segunda peli, mucho. O sea, yo quería hacer mi segunda peli y luego decidí que yo quería hacer cine y que me gustaba más y he hecho 5 películas desde esa decisión. Qué Entonces, yo ya no bien. le espero a nadie. O sea, y eso también termina desbloqueando como esa energía que estaba haciendo, que si yo no lograba como las condiciones ideales para volver a filmar, no iba a filmar. Cuando destrabé eso, he tenido, de verdad que no paro de filmar, ¿no? Es como una cosa que se abrió. Entonces, sí creo que la mejor manera para que ustedes filmen es filmando. Entonces, destraben esa tara que tienen mental de que necesitan un montón de cosas para filmar. Necesitan solo una historia y una cámara, y la cámara la tienen en el teléfono. Así que si quieren filmar con el teléfono, piden una cámara de fotos. O sea, busquen actores, Y actrices, seguir la directores de arte. intuición, ¿no? Total. No, hay una cosa, si ustedes necesitan contar historias, es que es muy necesario contar historias. Las historias nos hacen ver la vida desde otro lugar diferente al que nos cuentan las noticias y nos mienten por todos lados, ¿no? O sea, nosotros, es chistoso porque es la forma más verídica de contar, porque al contar una historia de ficción, digamos, está, y así sea un documental, ahí también hay una cosa de ficción, ¿no? Como que hay una misión, digamos, del realizador de contar lo que él cree de la vida, así como yo estaba hablando de lo que creo del amor, pues eso también tiene que ver, no sé, en Fortuna Lake yo no tengo tan claro qué era lo que quería contar, pero mira que con el tiempo y con esto de las regresiones me doy cuenta que yo he tenido situaciones, digamos, o he vivido en vidas pasadas situaciones que en la película salen. Y yo digo, ah, carajo, yo escribí esta película hace 3 años y 2, 3 años después, o sea, mi subconsciente sabía mucho más que yo
Y el escribirme dejó sacar eso, liberar esas cosas que luego terminé entendiendo por otros medios, como eso de hacer una regresión o hacer los registros akáshicos o lo que sea, o Theta Healing o todas las cosas que he hecho todas, porque soy de verdad ya el más pro en esto, me parece que es una cosa súper necesaria. O sea, que sí creo que contar historias no solo para uno es súper sanador, sino para los demás, porque al ver la película uno puede conectar o tener un punto de vista que no tienes, o sea, no tendrías de otra manera si no es ese, o sea, viendo el punto de vista de alguien más. Entonces, al ver una película te estás enterando del punto de vista de alguien más. Y eso está bueno porque te abre la cabeza y está bien. Y si uno es realizador, pues también le abre a uno el corazón, ¿no? Y el alma. Así que está muy bueno. O sea, que sí, escriban y dirijan y háganlo. O sea, no se necesita nada. Te preguntan cuál película que no dirigiste te hubiera gustado hacerlo. Uy, un montón. Siempre se burlan de mí porque hice un montón de lives en la cuarentena y siempre decía que El Padrino, pero El Padrino sobre todas las cosas, ¿sabes? El Padrino es la película para mí más tesa que han hecho. Me parece que es increíble y es tan tesa que cada vez que la veo me da tristeza y no quiero filmar más porque digo, ya hicieron El Padrino, ya para qué hacemos cine. Pero muchas, o sea, hay, no sé, por ejemplo, Pulp Fiction en su momento, Nueve Reinas. Hay películas, Tesis, por ejemplo, son películas que me inspiran o me inspiraron en su momento mucho a filmar. O sea, son películas que me dieron muchas ganas de decir, yo me hubiera de verdad, me hubiera encantado hacer Airbag o El Día de la Bestia o Tesis. De hecho, yo terminé estudiando en España por esas tres películas, que era como de un movimiento de directores nuevos en España, que eran Amenábar y Álex de la Iglesia y Juanma Abajo Ulloa, y ellos hicieron esas pelis y esas pelis hicieron que yo terminara en España y siento que marcaron mi cine y mi manera, digamos, de ver el audiovisual desde eso. O sea, yo cuando vi Tesis, yo decía, yo quiero esto. Eso es una película que es un thriller, pero no es un thriller gringo. No tiene, o sea, yo vi El Día de la Bestia y es una comedia negra, pero no es una comedia tonta y tiene una onda y la locura y sale Satanás al final como una cabra. Uno dice, ¿esta película qué es? O sea, ¿quién se le ocurrió esta vaina tan loca? Y ese tipo lo hizo, ¿no? Esas películas me llaman la atención. Y así como más recientes. De pronto, digamos, Jojo Rabbit me pareció una película hermosa, o sea, me pareció como una sensibilidad de un director que no me esperaba que tuviera esa sensibilidad. A mí lo que él hace me parece chévere, Taika Waititi, que fue el director de Lo que hacemos en las sombras, que me parece una película de comedia increíble, que es un falso documental sobre vampiros y que dirigió Thor también, o sea, que es como un director así muy mainstream y se hace esta peli súper chiquita, sí, obviamente con Scarlett Johansson y todo lo que ustedes quieran, pero es una película íntima, de corazón, hablando, pues, de las pérdidas, me parece increíble. O sea, esa película me parece linda. O sea, no, a mí el cine, de verdad, ¿Cómo se llama esa todo. última? Jojo Rabbit, que estuvo Jojo nominada al Rabbit. Oscar, Jojo Rabbit, sí. Y sí, pero digamos Nueve Reinas, o sea, el mejor cumplido que le han hecho a Bluff es que se parece a Nueve Reinas. O sea, esas cosas que yo digo, lo logré, eso es lo que quería. Claro, pero Fargo, por ejemplo, Fargo me parece un peliculón. No, hay pelis que me llaman mucho la atención. Hay películas que de verdad, digamos esa de Uncut Gems, no sé si la han visto, que está en Netflix, que es con Adam Sandler. Que eso, claro, es Adam Sandler haciendo una cosa que no es Adam Sandler, es un drama como de un adicto al juego que es un vendedor de joyas. Se Ah, llama, o sea, se llama sí. como Diamantes, no sé cómo le pusieron en español. Esa película también me hubiera gustado hacerla. O sea, esa, hay otra película de esos dos hermanos que se llama Good Time, que es con el que va a hacer ahora Batman, que también está increíble. O sea, no, no, a mí es que el cine me encanta. Entonces, no, pues, o sea, más bien pregúntenme qué pelis de las que yo he hecho no hubiera querido hacer. Más fácil, porque de esas sí me las tengo claritas. Jorge Aranda es con quien trabajas, ¿verdad? Jorge trabaja conmigo, sí. Estamos Aquí te haciendo la hace una serie pregunta. juntos. Como showrunner, ¿qué cambiarías del proceso en el proyecto actual de ahora que está a la mitad en ¿Para qué me haces medio esas de una preguntas tan pandemia, terribles? de este caos pandémico? De este proyecto de verdad me ha enseñado mucho. Es la primera vez que yo chorroneo una serie que no sea mía o un proyecto que no sea mío, porque pues yo había hecho Talión y Yo te llevo a Brasil y Doble y pues en últimos también Fortuna Lake, que son proyectos al final míos, como que no tenían esa cosa. Esta es la primera vez que me dan, o sea, como que yo toda la vida me quejé mucho de los showrunners que me han tocado, como que siempre decían, no saben filmar, no han filmado, no escriben. Bueno, aquí es como, bueno, huevón, ya que sabes tanto, ¿por qué no lo haces tú? Y ha sido una experiencia súper linda y de aprendizaje muy grande, y también he sufrido un montón, y no duermo, hay días que no duermo, y con esto de la pandemia, pues es muy bravo, porque digamos el otro día,
un compañero de Jorge, de hecho, salió positivo en una de las pruebas que nos hicieron. Y entonces esto es para el rodaje, no podemos filmar más, váyanse a no sé qué, vamos a testear a todo el mundo, testeé no sé qué, por suerte, testeamos a no sé qué, el hombre se hizo la prueba PCR, no era, había sido un falso positivo, pero perdimos, no sé, un día largo de rodaje. Y esa sensación es como a todo el estrés de un rodaje, sumémosle ahora el estrés de tener que filmar, con esta situación que está todo el tiempo como, no, no sé, digamos un asistente de cámara salió positivo. Entonces, vamos a castrar a todos los de cámara, todos los que están en el set, no, ahora todos los que están por fuera, no, todo el mundo está saliendo bien. Porque, o sea, esa incertidumbre es muy terrible. Eso es una cosa Es que no que siento sabes. que no podemos cambiar, siento que estamos en una situación en que si queremos trabajar, esas son las reglas de juego y yo de verdad prefiero trabajar y es mi elección trabajar y eso es lo que quiero hacer. Cambiaría no solo en estos proyectos, sino en general en los proyectos en los que he trabajado en mi vida, en la mayoría, menos muy contados, que son Colmenares y Doble y pocas así, inclusive no, me gustaría que los proyectos fueran, la escritura estuviera más relacionada con la producción. Entonces, tener esa información de, ok, yo tengo plata para filmar 5 días y medio, pues escribo un guión para 5 días y medio. No escribo un guión para 10. Que eso es la historia de la vida de todo director y sobre todo en Latinoamérica, es que todos los guiones que filmamos están sobre, o sea, tienen menos plata de lo que deberían costar. Y eso es un proceso que obviamente es porque hay una plata que se queda a la productora, porque hay o sea, porque hay una contingencia que también se guardan, porque el fee de la productora, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. El cuento es que la plata que llega al set siempre es menos que la que se necesita. Yo esperaría, este proyecto que yo estoy chorroneando ahora, lo supervisé la escritura, pero no escribí yo. Digamos, yo no fui el head writer ni nada, pero ahora estoy escribiendo un par. Y una de mis metas es, ok, arrancar al revés. Dime qué plata tienes, qué días de rodaje tienes, cuántos días de rodaje te nos podemos gastar, que estemos, cuántos, na, 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 y yo escribo el proyecto, no al revés, como que es lo usual, ¿no? Que se escribe el proyecto y luego métalo en 400 mil dólares por episodio, métalo en Como 20 días de pueda con rodaje, como esto. sea. Y eso que hablaba antes, ¿no? Es esa locura de, ah, yo no sé, tienen que cumplir con las 15 páginas diarias o las 12. Y eso es una cosa que yo no estoy de acuerdo y que no, que de verdad quiero trabajar para que eso siga pasando y se vuelva como un estándar, trabajar como, o sea, yo de verdad me voy a poner aquí la chapita y la cosa de, yo creo que nosotros con Ricardo Gabriel y con Juan Felipe Orozco cambiamos la tele, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, al hacer tiempo final. O sea, nada se había hecho en Latinoamérica en HD, con lentes de cine, con fotografía de cine, con ese lenguaje a una cámara, o sea, nada se había hecho. Todo se hacía en Betacam SP a tres cámaras ponchadas, no sé qué, y llegamos nosotros tres operaprimistas y cambiamos la manera de filmar y ahora el estándar es un poco lo que nosotros hacíamos. Yo quisiera que se volviera al estándar pensar los proyectos así al revés, ¿no? Como arranquemos del presupuesto y yo te escribo la serie y no al revés. No, este es el presupuesto, esta es la serie que te estoy vendiendo. Ah, pues te doy, no sé, la serie vale 2 millones de dólares. Ah, bueno, te doy uno y tú verás si la quieres hacer o no. Yo quiero que quisiera como que el estándar se vuelva al revés. Tengo esta idea, no sé qué, cuánta plata me puedes dar, ok, yo te la escribo pensando en ese presupuesto. Porque yo sí creo que las limitaciones hacen que la creatividad salga más. Así que yo sí creo que escribiendo con Total. las limitaciones se puede escribir mejor. Entonces yo eso es lo que, pues eso es de mis metas, digamos, estoy desarrollando dos proyectos más para la empresa en la que estoy, además de los proyectos que desarrollo con Proyectil. Y una de mis metas es, a mí no me vuelve a pasar esto de que tenemos demasiadas escenas para los días de rodaje que tenemos. Y eso es una de las cosas que cambiaría no solo en este proyecto, sino como en la industria latinoamericana. Te voy a hacer las últimas, bueno, realmente es prácticamente una porque la manda la misma persona. Hay muchas más preguntas, pero obviamente no tenemos más tiempo porque pues mañana es lunes. Todos aquí trabajamos y pues nada, para dejarte ir también a descansar, Pipe. Pero te preguntan, ¿qué te conmueve? ¿Verdad? Y la siguiente que te hacen es, ¿cuál fue tu último acto de fe? Te lo hace Paola Hernández, te hacen las dos preguntas, pero creo que Qué está. preguntotas. ¿Cuál es la primera? La de qué ¿Qué me te conmueve, ¿no? conmueve? Miércoles, me conmueve. O sea, me parece que estamos viviendo, por un lado, como el peor momento, por lo menos en Colombia, aunque yo esté en México, el peor momento político en los últimos 30 años. O sea, fácilmente. O sea, desde Pablo Escobar y las bombas y el cartel de Medellín hacia el pleno, no teníamos esta situación que tenemos. Eso me parece, o sea, eso me genera una ansiedad y un dolor terrible.
pero me conmueve que también ha despertado en un montón de personas una conciencia que creo que nunca hemos tenido. O sea, siento que es terrible. Eso que tú dijiste antes es una cosa que creo que estamos como en la mitad de la nada, ¿no? Estamos en esta pandemia en un momento en que no podemos ver como nada claro. Y aún así, a mí me impresionó, no sé, que digamos, Elizabeth Bateman, que es mi, ¿cómo se llama? Mi bioenergética, tome la decisión de vamos a hacer una meditación todos los lunes, martes y no sé qué, y la vamos a hacer gratis. Y que el huevón de 60, de 54D, que es un man que tiene una cadena de gimnasios, voy a entrenar a la gente gratis por 4 meses para que no se enloquezca. Y generó, y eso como a nivel superficial, a nivel también como de conciencia de nosotros, hay un movimiento que me parece que nunca hubiera salido de otra manera. Me conmueve descubrir esa como bondad en el ser humano que yo siento que sale en el momento más terrible de Colombia, de más indiferencia y de más dolor y de más miedo y de más, en el momento político más terrible que hemos vivido en la vida, de verdad. Perdón por meter la política en esta No, pero entrevista, sí. pero de repente Acá se también puede ha meter todo, despertado, tranquilo. gracias, pero termina descubriendo de la gente las cosas más bonitas. O sea, yo veo, no sé, a Juli Román, por ejemplo, o a gente que está como en unas, como en una, abanderando unos movimientos, o a Nati Reyes, o a, que gente que quiero, que la conozco del set, que nunca me imaginé que esto le iba a despertar esa conciencia o ese nivel como de pucha, como de elevación mental que yo no tengo y que no he descubierto, ¿no? Y eso me parece maravilloso, eso me parece increíble. Y quiero como que un poco elijo fijarme en eso más que en lo otro, o sea, porque de verdad que me tocó hacer como dieta de Twitter porque leía y me daba tanta ansiedad y era tan terrible leer esos tweets tan violentos y la gente tan molesta que, pero luego elegí no centrar en esta gente que está haciendo otra cosa, que se está yendo para otro lado, que su lucha es desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad, desde una mirada mucho más elaborada y más evolucionada que la mía, y eso me parece maravilloso. Y siento que, bueno, no sé, la ley de la atracción dice eso, ¿no? Que uno atrae en lo que se fija. Fijémonos más en Claro. eso, o sea, fijémonos no en lo que odiamos de Duque o en lo que odiamos del gobierno o en lo que odiamos de Petro o lo que odiamos de Fajardo, de quien sea. Fijémonos en qué sí nos gusta. O sea, yo les invito a esa, a mí me ha generado mucha más paz. Fijarme en qué lindo lo que dijo Nati hoy, qué lindo lo que está haciendo el cantante Doctor Crápula hoy, porque cantó sobre esto y habló sobre este tema que a mí me tocó. Y yo me fijo en eso y trato de como rescatar esos momentos para no enloquecernos en este mar de dolor y de sangre tan tremendo en el que estamos viviendo en Colombia. Eso te conmueve. ¿Y cuál fue tu Eso me último conmueve. acto de fe? Este live. Este live, no, tenía muchos celos de que no me hubieras invitado, debo admitirlo con, yo digo, ay, ¿cuándo me va a invitar a mí, hijo de madre? Es como, esto no puede ser, o sea, es como, ¿qué le pasa a Caro que no me invita? Tenía muchas ganas de estar aquí, de verdad. Ay, qué dicha. No sé, no sé, tomar como la decisión de miércoles, de creer que puede haber otra forma de enfrentar la vida diferente a la que me han enseñado tanto tiempo y de la que veo en los medios y que veo en las redes. O sea, yo estoy cerrando los ojos y diciendo, ese camino que me están mostrando no me gusta, yo no quiero ir más por ahí y yo elijo este, el camino de este hippie o como yo lo llamo así por tomar del pelo, pero este camino como de la espiritualidad o de cómo se llame. Esto porque yo no me considero una persona ni religiosa ni eso que, pero cada vez me siento más abierto a buscar la respuesta en un plano que no es este y que en una información que no proviene como de los medios ni que proviene de como del mundo y de esta idea de normalidad que nos están vendiendo, sino de otro lado. Y esa me parece más linda porque es inclusiva. Porque es para todos, porque no importa si somos iguales o diferentes, también te toca. Y eso me resuena más, ¿no? Y ese es mi, siento que ese es una decisión consciente de decir, ¿sabes qué? Voy a cerrar los ojos y voy a confiar en que este es mi camino y que este camino me genera lo que les dije antes, mucha más paz que el anterior, el de pelear. O sea, yo ahora soy mucho peor tuitero y pe peor
todo en las redes porque peleo mucho menos, porque no tengo, o sea, como que elegí eso, la comunicación no violenta, elijo no fijarme en lo que me molesta, elijo no ir a decirle, a culpar al otro de lo que me pasa, sino todo va desde, ok, si esto me está molestando tanto, ¿qué es lo que tengo que sanar yo? ¿Qué es lo que tengo que resolver? O sea, ¿esto me resuelve qué? ¿Qué es lo que tengo que resolver para que eso no me moleste tanto? Entonces, esa como asumir la responsabilidad de mi vida y de mi al camino de mi vida, desde ahí es como también un acto de fe de decir, bueno, ya probé lo otro y me generó mucha, mucha insatisfacción, mucho dolor, mucho, como mucha pérdida de Mucha tiempo y de energía, frustración. mucha frustración. O sea, claro, a mí la cosa que más linda me dijeron, o sea, no más linda, sino que más me sorprendí ayer es que mucha gente me decía, oye, pero pareces, o sea, un actor me dijo, ¿cuántos cumples? 30, y yo dije, no, te amo, brother, o sea, de verdad, o sea, te está haciendo la mierda, pero te amo, weón. Pero siento que eso tiene que ver con esto que te estoy hablando, es una huevonada, pero el estado de fijarme en no lo que me molesta, sino en lo que sí me gusta, en general de todo, me hace alejarme de las arrugas, ¿me entiendes? Del sentirse así apretado y molesto todo el tiempo, me he ido alejando de ese camino y cada vez me siento más relajado, más tranquilo y más zen. Y yo me acuerdo que haciendo Loco por Vos un día, el actor que hace el papá, pues me dice, oiga, usted parece haciendo yoga ahí en ese asiento, bro. Y yo era esperando a Diego Jiménez, que es el fotógrafo, que estaba haciendo una iluminación enorme, yo llevaba años ahí esperando. Y yo solo decía, quiero esperar y no quiero reclamar, no quiero decir nada, quiero Paciencia. disfrutar esto. Es que esto también es dirigir. Dirigir es estar aquí sentado esperando a que el fotógrafo me entregue una foto increíble, porque si yo lo presiono, no lo voy a dejar hacer su trabajo. Entonces yo voy a respetar los tiempos de él para iluminar y no estar en esa locura de que, uy, puta, entrégueme, ¿cuánto estamos? O sea, esa cosa del set que es tan loca. Entonces, o sea, la verdad que es una elección de la que me siento orgulloso, que me da miedo, que me produce un montón de cuestionamientos, pero que también me ha producido un montón de, no sé, como de alivio, ¿no? Como es como un bálsamo en esta situación tan dolorosa en la que estamos viviendo, sobre todo en un país como Colombia, que es una locura. Yo aquí estoy y los problemas de México obviamente me duelen porque vivo aquí, pero Colombia me duele pero inmensamente. Y Pero todos los también días. esta, to y todos los días tienes razones para estar muy emputado, muy molesto, muy adolorido, con ganas de llorar, de irte a la mierda y de mandar todo al carajo y de decir, y este camino de, pero también ahí como de la flor de Andén, ¿no? De repente hay una florecita que sale entre ese Entre el cemento concreto. terrible, entre el concreto sale y se abre y la vida y el amor se abre paso de una manera maravillosa. Entonces, a mí eso me parece que desarma cualquier bomba. Me acuerdo que en Loco por Vos, una periodista paisa estaba muy ofendida con Loco por Vos. Bueno, si han visto Loco por Vos, es para mí un chick flick súper inocente, pero ella estaba muy ofendida, que sentía que la forma en que yo hablaba de los paisas era burlona, no sé qué, no sé qué. Y mi respuesta fue, te pido disculpas por eso que sientes, te juro que lo hicimos con todo el amor, espero que mi próxima película te guste más, ¿no? Como que se desarmó, o sea, pero fue increíble como la cantidad de mensajes que me llegaron apoyándola a ella o apoyándome a mí, pero desde es que Felipe es un huevón que no sabe, pero una cosa que yo decía, pero esto es una comedia romántica, o sea, ¿por qué están tan bravos? ¿Me entiendes? No Pero debería él producir eso. no debía producir esa violencia tan terrible, pero lo que yo sí desactivé fue decirle la verdad, es. No, no me estoy burlando de ellos. De hecho, me burlo. Sí, claro que me estoy burlando, pero también me burlo de los bogotanos y me burlo de la situación tan absurda que es que dos regiones en Colombia se odien como se odian. Me parece increíble que pase. Y la película es de todo lo contrario, de darse cuenta que el amor nos une a todos y es lo que nos pone a todos en el mismo lugar. Y te pido disculpas si sentiste eso, si no pude comunicar mi mensaje bien. Y te agradezco que la hayas visto. O sea, como que de verdad que ese punto de vista desde otro lado, de agradecerle también su punto de vista agresivo y tal, la desbancó y me dio las gracias, me dijo que era que Bluff le había encantado y que esta la había decepcionado y como que el tono de la conversación se puso en otro lugar Cambió. mucho más interesante y eso me parece que es lo que tendríamos que buscar, o sea, yo En la vida entiendo en que en general. la vida en general y con tema como de política y eso, siento que lo que estamos haciendo es todo lo que no deberíamos porque yo entiendo que tenemos un gobierno muy extraño que pareciera que no le importa nada, pero solamente nos encarga. Bueno, nosotros que somos como una corriente como de centro izquierda, estamos ahí como
peleando como contra un monstruo que parece que le importamos pito, o sea, que no les importa no sé qué, pero también esa actitud nuestra de queja y de molestia y de la manera en que expresamos nuestros sentimientos, me parece que no genera absolutamente nada positivo tampoco. Entonces, cuando alguien genera un camino y una solución desde el amor y desde la tranquilidad y desde el hablar desde otro lado, me parece maravilloso y eso es el camino que quiero elegir, ¿no? Y que trabajo también en mí, lo que les digo, ya, o sea, mi confesión fue, no quiero ser más bravo, ¿no? O sea, miércoles, es que es lo que nos pasa a todos, yo quisiera que dejáramos de ser tan bravos, uno maneja en Bogotá peleando, o sea, Mi este marido huevón no me también dejó quiere que yo pasar. sea menos brava. Está buena, está buena. Está bueno, el Ay, que es más madre. tranquilo del mundo, mi madre. O sea, el tipo más tranquilo que conozco en el mundo es tu marido, así que Viva con él, es viva con él, claro. viva con él. Sí, eso es por fuera, claro. Pero bueno, eso es. Espero Ay, que no haya Piper. sonado demasiado hippie, demasiado No, al allá a la mierda, contrario. pero Qué bueno. hippie es la realidad. Lo que pasa es que le han puesto ese título de hippie para quitarlo del lugar protagónico que debería tener. El tema de cómo nos relacionamos, de cómo respondemos, de cuál es nuestra acción, no, cuál es nuestra reacción, que normalmente es una reacción que siempre es negativa. Entonces, ay no, pues tan hippie, ay no, ay, que se fumó, ay no. Y Claro, esas son hay como una cosas que cosa van, despectiva ahí. claro, despectiva, pero realmente debería ser, como te digo, protagonista. Y seguramente los que estamos aquí conectados y que estamos escuchando esto, todos hacemos así con la cabeza porque es real. Es una manera de estar y es una decisión y es una elección, sobre todo muy personal. Nos queremos amargar, nos queremos, queremos seguir construyendo sobre el odio o queremos realmente empezar a construir desde otro lugar para la tranquilidad y para la paz mental. Es una decisión y es una elección. Y pues muy bello, Pipe, todo lo que has dicho. Y por eso les digo que quería que lo escucharan, que conocieran a Pipe Martínez, que sepan además la calidad de personaje que es, no solamente desde el arte que hace, desde el cine, desde la cinematografía, desde la televisión, desde el arte de contar historias, sino también desde esa búsqueda personal de su espiritualidad, que en últimas es lo que lo compone y lo que nos compone como seres humanos. Pipe hermoso, la gente está feliz, salió con muy buenos comentarios que de verdad que es muy bello leerlos y saber que están ahí pendientes y conectados. Así que te agradezco enormemente por haberme aceptado esta invitación de No, con todo Me el acuerdo amor. live. Y que ojalá esto haga que la gente vaya al cine, que vaya a ver nuestra peli, que la pasen lindo, que se asusten, que se diviertan desde otro lugar diferente como a las comedias y que encuentren también en esto como una manera de diversión y de aprendizaje desde otro lugar, ¿no? Como que también Otro el cine, valor. que claro, el cine no todo tiene que ser igual y está bueno como darle la oportunidad a puntos de vista bien diferentes, y siento que nuestra peli tiene eso, es un punto de vista diferente, no solo como un género que no es tan conocido en Colombia, no tan visto, digamos, como cine colombiano, sino también dentro del género del terror también tiene una mirada diferente, vista desde otro lugar, ¿no? Y eso también me parece que está divertida, y creo que encima la película está buena, está divertida, uno se asusta, me parece que lo que tú decías, el diseño de música y todo es tremendo, o sea que creo que hay como un trabajo también muy divertido y muy lindo, y creo que es una peli que está buena y que ojalá la vayan a ver y la disfruten. Y nos cuentan por Instagram si Nos les gustó, si cuentan. no les gustó, No, si los nos más. decepcionamos, no los decepcionamos, tranquilos que vamos a responder de buena manera. Esto, Eso ya lo claramente, haremos el aprendimos. intento, por lo menos. Leeremos el librito antes de responder. Exactamente, exactamente. Pues les mando un abrazo grande. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a Bunet y a Trineo TV. Los esperamos el próximo jueves y el próximo domingo. Serán los últimos lives del año porque ya nos vamos de fiesta, de vacaciones, nos vamos a festejar la Navidad, a pasar en familia, a pensar mucho nuestro 2021. Te mando un beso enorme, mi Pipe. Feliz Trineo Muchos. domingo. ¡Mua! Te veo el miércoles en nuestro live de preestreno. Vamos a tener un live de preestreno de Fortuna Lake. Estén pendientes, les vamos a decir por dónde y a qué horas. Beso a todos, gracias, descansen, feliz fin de Muchas gracias semana. a todos y Feliz gracias a ti. semana, más bien. Feliz Sí. semana. Un beso, Caro. Muchas Chao, gracias. mi Estuvo muy amor, lindo. te quiero. Chao, chao, yo a ti. Chao. Chao.